Buenas soy C novel. y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto, les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno, aquí la novela, enamorado. Permítame simularlo primero. Capítulo 251 Festival Cultural. Ah, lo encontré. Es realmente tan oscuro y húmedo como dijiste. No en vano revisamos los cubos de basura y los lavabos. Realmente no parece que estemos buscando humanos. Se abrió la puerta detrás de ella y la voz familiar le hizo entender a Goto Chiri que estaba a punto de ser arrestada, se arrodilló en el suelo y miró a los cuatro sucios compañeros frente a ella y ya estaba reflexionando en su corazón. Está bien, vuelve con nosotros rápidamente. Está bien, respondió Goto Kasuri con muy poca confianza. En el camino de regreso, como si estuvieran preocupados de que Ichisato Gotou escapara nuevamente, Nakamura Mine y Kuyokita sujetaron la muñeca de Ichisato Gotou mientras avanzaban, lo que demostró cuán impresionante era la credibilidad de Gotou. Oh, mira, mira, mira. Al pasar por el tablón de anuncios, Higichiong se si apareció notar algo. De repente se detuvo y señaló una lista de programas de arriba y dijo sorprendido. Mira, está justo aquí. Ahí está nuestra banda. Su nombre. Después de decir eso, Xia sacó su teléfono móvil y tomó una foto, luego se rascó la cabeza y se quejó para sí misma. Uh, no es una tontería, jajaja. Siempre se siente raro cuando veo el nombre de una banda que terminó en la escuela, dijo Ikuyo quita con emoción, y Kazurigoto asintió con la cabeza. Si estás nervioso ahora, ten cuidado de que estarás cansado antes de que comience el espectáculo. Ryo Yamada, que ha asistido al espectáculo, rara vez ofrecía sugerencias valiosas. Así es, no pienses en nada más hoy, solo disfruta del festival cultural. Está bien, Kazuri-chan. Ikuyo Kita mostró una sonrisa brillante nuevamente y se volvió hacia Gotou Kazuri y le dijo, pero este último no sabía qué decir. ¿Cuál es la mejor reacción? Después de todo, a diferencia de Kita y Ikuyo, Gotou Kasuri no tiene una buena impresión de las actividades del campus, como los festivales culturales, y mucho menos de disfrutarlos. La casa embrujada de clase 2, grado 2, el final de la fila está aquí, saludó una chica que vestía un uniforme de enfermera manchado de sangre y vestida como un zombie, mientras Ichichionka y otros permanecían allí mirando las palabras Hospital Fantasma. Frente a ellos. Ya no se mueve, en realidad, tengo mucha curiosidad acerca de esta casa embrujada. Quiero entrar y echar un vistazo, dijo Ichichionka un poco avergonzado. Yo también quiero entrar, parece que las críticas son muy buenas, y Kuyokita también estuvo de acuerdo. Cuando Nakamura Mine escuchó lo que decían, la campana de alarma sonó en su corazón. Después de mirar la casa embrujada, que estaba vestida de oscuridad pero aún emitía una extraña luz roja, e inmediatamente desvió la mirada y su nuez rodó. Probó su lo mejor es persuadir en un tono tranquilo, es mejor regresar rápidamente. Los compañeros de clase en Gili también deberían estar ansiosos. Así es. Vayamos de compras solos más tarde. Jiji Chionxia no refutó después de escuchar las palabras de Nakamura Mine. Solo echó un vistazo más a la casa embrujada y planeó irse. Nakamura Mine se sintió aliviado al ver esto. Respiró un suspiro de alivio, pero no quería irse, y Tachi fue detenido repentinamente por llamada Ruyoichi. Frío. Espera un minuto, Ochi ha estado corriendo por tanto tiempo de todos modos, no hace daño jugar un rato más, oh. Yamada Ryo de repente enfocó sus ojos en el rostro obviamente culpable de Nakamura Mine. Ella acaba de ver, bueno, la forma en que Nakamura Mine secretamente tragaba su saliva, cuando miraba la casa embrujada era obviamente muy asustada. Aunque el propio Yamada Ryo no tenía interés en las casas embrujadas ni nada por el estilo, si podía ver la apariencia de Nakamura Mine cuando estaba asustado, eso se consideraba una gran relación calidad-precio. Pensando en esto, Yamada yo miro a Nakamura Mine con desprecio. ¿O te refieres a Fen que no te atreves a entrar en absoluto? Eh, ¿de quién estás hablando? Yo. ¿Cómo es posible? Solo quiero interesarme en este tipo de lugar. Solo las personas que pueden sentir miedo estarán interesadas. Como sé que no tendré miedo, es inútil entrar, así que no desperdiciaré dinero. Bueno, ustedes entren y jueguen, los esperaré afuera. Nakamura Fen dijo muy rápido, pero el tono de su voz hizo que la gente sintiera que él se sentía culpable. No te preocupes, te invito a llamar. Yo no tenía idea de comprometerse, e incluso dijo la palabra invitar de su boca por primera vez. ¿Por qué no te he visto tan generoso normalmente? Nakamura Mine volvió a mirar la oscura casa embrujada y sintió la necesidad de huir. Especialmente después de escuchar los gritos de varias chicas provenientes del interior, quería dejar todo en paz. Dejemos este lugar del bien y del mal primero, pero además de llamada. Ryo, Ichichi, Karu, Kita y Kuyo y Kasuri lo han estado mirando. Si huye en este momento, entonces este asunto probablemente quedará expuesto frente a él. Algunos de ellos se han estado riendo de ellos toda su vida. Mirar fijamente. Itachi Kaikita y Kuyo también vieron el miedo en el corazón de Nakamura Mine y los pensamientos de Yamada Ryo en este momento. Se miraron y, sin decir una palabra, agarraron el brazo de Nakamura Mine en un entendimiento tácito y caminaron hacia la cola. No, no me arrastres, no iré, realmente no estoy interesado. No. En el espacio oscuro y estrecho, con luces rojas parpadeando de vez en cuando y una voz ronca que se podía grabar tan pronto como se escuchaba, Nakamura Mine se encorvó inusualmente y siguió detrás de Gotoka esta posición completamente opuesta a la habitualizó que Gotoka Suri ella no estaba un poco acostumbrada a esto, pero en este espacio pequeño y oscuro, se sentía cálida como si estuviera en casa. Sin embargo, a diferencia de ella, Nakamura Mine no podía sentir ningún calor en absoluto en este momento. Estaba claramente cálido en invierno y fresco en verano. Es absolutamente imposible para él sentir frío debido a sus habilidades, pero todavía siente frío en este momento. Realmente no es bueno para lidiar con cosas como fantasmas. A diferencia de Akiyama Mio, que es tímida, Nakamura Mine en realidad es bastante valiente, sí, es solo un simple miedo a las cosas del inframundo. Jejeje no esperaba que Xiaofen Xiaofen estuviera tan asustado, dijeron en voz baja Kita y Kuyo y e Hichionka. Hmm, normalmente tengo una cara genial como yo, pero ahora estoy actuando como una rata en el nido del gato. Es muy interesante, dijo también Ichichionkia con un tono muy siniestro. De hecho, en esta aterradora atmósfera, Ichichion Kaikita y Cuyo también estaban un poco asustados, pero su miedo estaba más mezclado con emoción, mientras que Nakamura Mine simplemente estaba asustado y quería huir. En cuanto a Yamada Ryo y Goto están en lo mismo lugar uno no tiene fluctuaciones en su corazón mientras que el otro siente el calor del hogar de repente sonó la sirena y la luz roja en el techo destelló. una mujer de cabello largo vestida con uniforme de enfermera con una jeringa clavada en la cabeza el cuerpo cubierto de sangre y signos de haber sido desgarrado en las comisuras de la boca apareció frente a las cinco personas rugió gua ¡Uh -uh! -ah! y chichón caiquita y cuyo gritaron al unísono el pelo triangular de papa frita en la cabeza de Onxia comenzó a girar como un ventilador eléctrico. Yamada Ryo y Gotokasuri miraron fijamente a la mujer frente a ellos. El fantasma no se inmutó en absoluto, como si lo que apareció frente a él no era un fantasma femenino, sino simplemente un extraño insignificante. En cuanto a Nakamura Mine, sorprendentemente no hizo ningún sonido, pero toda su persona parecía estar congelada. Parecía estar congelado allí, olvidándose incluso de poco a poco, las ojeras se volvieron rojizas, con lágrimas arremolinándose en ellas. La chica de segundo año de secundaria que interpretó al fantasma femenino miró a Ichichi y Karuikita y cuyó al frente. Bueno, la respuesta fue muy buena, lo que me hace sentir bastante realizada. Luego miró a Aryo Yamada y gotó detrás de él. Estas dos personas están hechas de piezas de máquinas. ¿Por qué ni siquiera sacudes los hombros? Finalmente, dirigió su atención a Nakamura Mine, quien estaba parado al final. Aunque no era bajo, parecía estar a punto de llorar. Mirando al hombre que obviamente estaba a punto de llorar pero aún así insistía en soportarlo, pensó. Se dijo a sí misma que su corazón parecía estar goteando. Después de dos latidos, de repente sentí que mi corazón latía. Está bien, qué lindo y guapo. Llamada, Ryo aceptó silenciosamente el teléfono después de presionar el botón del obturador, sintiéndose muy satisfecho. Si usas esta amenaza para tratar a este tipo la próxima vez, no deberías rechazarla. Naturalmente, la casa embrujada construida en el salón de clases no puede tener un camino largo, pero Nakamura Mine solo sintió que caminar por este camino era como correr un maratón. Toda su espalda estaba mojada por sudor frío, siempre y cuando fuera el fantasma femenino vestido con ropa aterradora. De hecho, los siguió todo el camino, y al final, después de que se fueron, todavía expuso de mala gana la mitad de su cabeza para mirarlos. Debo decir que fue realmente dedicado. Después de salir de la casa embrujada, Nakamura Mine se sintió como si estuviera exhausto. Uno de ellos chocó con otro niño sin prestar atención. Después de pedir perdón distraídamente, Nakamura Mine siguió avanzando con el ritmo de no reconocer a sus familiares. Esta vez, fue reemplazado por Ichirigoto y Kuyokita, quienes agarraron la muñeca de Nakamura Mine y avanzaron. Antes de pasar por una clase de venta de crepes personalizados, Ichichionka se detuvo nuevamente, juntó las manos y dijo: Por favor a todos, puedo echar un vistazo aquí. Naturalmente, nadie tiene ninguna objeción. Plátano con chocolate, espera, el salado también está bueno al mirar el menú, y Hichonxia mostró una expresión enredada. Compra ambos y luego dame una muestra de ambos, Y dio llamada a Ryo sin ceremonias e incluso con orgullo. Por supuesto. Para el admirado mayor Ryo, Kita y Kuyo naturalmente estuvo de acuerdo sin dudarlo. Oye, es tan natural pedir un regalo, dijo Itachi Icar como lección adicional. Sintió que si ella no estaba allí, llamada Ryo podría pedirle a Kitaiku que gastara todo su dinero de bolsillo en su nombre. Solo una frase. A mí me gusta lo dulce, dijo Nakamura mine temblando. Oye, oye. Tienes tanto miedo, ¿por qué no te olvidas de comer? Dijo Ichichonxia sin palabras, pero al mismo tiempo, también se sentía un poco rara en su corazón. Hablando de eso, Muramine siempre comió más en el banquete de celebración después de la actuación. Yo, no tenía miedo, Nakamura Feng todavía era terco. Sí, sí. Frente a la cabina de regalos de tiro, Yamada Ryo golpeó todos sus bocadillos favoritos de un solo disparo y luego mostró una sonrisa de ganador. Itachi y Karu y Kuyo también aplaudieron con asombro. Nakamura Mine también estaba ansioso por probar cuando vio esto. Sintió que su vista sobrehumana no era perfecta para jugar este tipo de juego, pero el resultado fue que su vista a una distancia tan cercana no era importante en absoluto, y después de sostener el arma, sus manos todavía temblaban y no podía apuntar. Como resultado, al final fue completamente derrotado y ridiculizado por Yamada Ryo. Luego, el grupo fue juntos a la exposición de arte y al juego de lotería, y también vio una pintura que se parecía mucho a la de Gotoichiri en la exposición de arte. Siempre siento, ir al festival cultural con todos parece no estar mal, y Después de jugar con todos, Gotou de repente sintió un sentimiento que nunca antes había experimentado en el campus, lo que la hizo feliz y aturdida, y todavía había un rastro de suerte en su corazón. A continuación, ¿dónde vas a ir de compras ahora? Dijo Gotó y Sato con toda su energía. No es muy bueno, entonces visitemos todas las tiendas. Al ver que incluso Goto y Chiri estaba tan motivado, Ichichi Hika también dijo en un tono medio engreído y medio en broma, pero Kitaikuyo lo detuvo a tiempo. Esto es un poco excesivo, y yili también, no muestres la expresión mientras sigas jugando, puedes volver al Might Café más tarde, parece estar bastante bien. Violento, expuesto. Los pensamientos de Gotoichiri quedaron destrozados en un instante. Bienvenidos al Might Café de clase 1, clase 2. Bienvenido de vuelta maestro. Por favor, tome asiento aquí. Después de caminar en un gran círculo, todos finalmente regresaron a la clase de Gotoi Chiri. Nakamura Mine y Yamada Ryo se sentaron en sus asientos y miraron seriamente las recetas frente a ellos, mientras que y Kuyo y Hichi los miraron con sonrisas. En clase vistiendo un traje de sirvienta para recibir a los invitados. Las clases en primero de primaria son muy serias. Todos son tan lindos. Xiao también estuvo abiertamente en la puerta y trabajó muy duro para entretener a los invitados y Kudaikita parecía impresionado. La experiencia de trabajar en la sala de exposiciones de mi casa fue útil. Dijo Ichichion con cierto orgullo. No. Llamada, yo miró fijamente a Gotoka quien estaba llamando a la puerta, sosteniendo un cartel invitando a los invitados, y dio una respuesta negativa. De hecho, durante más de una milla, me quedé quieto y perdí el conocimiento. Nakamura Mine también contó los hechos sin piedad. De repente, dos hombres grandes y musculosos que parecían medir al menos 1,9 metros de altura, vestidos con uniformes escolares explosivos, suecos de madera y trenzas y mauls en la cabeza, aparecieron de repente frente a Gotoi Chiri. Ups, aquí vienen dos hombres fuertes vestidos, como si fueran de finales de siglo, dijo Yamada Ryo con calma. ¿Cómo los dejó entrar la escuela? Se quejó ferozmente Yiji Tal vez el guardia no tiene las agallas para detenerlo. Capítulo 252 Conquistando al fantasma muerto. Oye, esto es realmente problemático. Nakamura Mine se puso de pie y estiró su cuerpo. Aunque no parecía tan fuerte como esas dos personas, su fuerza física estaba mucho más allá de la de un atleta de nivel nacional, por lo que no les tenía miedo dos hombres fuertes del siglo pasado. Pero aún así, mientras estas dos personas no causen problemas, Nakamura Mine no hará nada más, pero mirando a las dos personas encorvadas y mirando ferozmente a Goto Kasuri, Nakamura Mine estima que no causarán problemas. Sexo muy bajo. Hermanita, ¿cuál es el punto de sostener un cartel aquí? También podrías venir a jugar con nosotros. El hombre con gafas de sol y uniforme de estudiante con la palabra muerte escrita en su frente con un moaú rojo, bajó la cabeza y apuntó su gran cara hacia atrás. Tenjili, a juzgar por su experiencia pasada, este movimiento definitivamente asustará a la niña de aspecto débil hasta hacerla temblar, e incluso debilitará sus piernas y se arrodillará frente a él. Este movimiento definitivamente funcionará para él cada vez nada saldrá mal, absolutamente nada. Bien. Muauk miró a Gotoka quien lo miraba directamente sin mostrar ningún signo de debilidad, al contrario, comenzó a temblar involuntariamente y poco a poco un sudor frío goteaba por su rostro. Esto. Este tipo no se conmueve incluso si lo miramos así. Más que eso. Incluso nos hizo muecas con calma. Definitivamente no es una persona común y corriente. Agregó la persona a su lado con un prefijo fantasma con una trenza, ambos parecían estar detrás en este momento. La mueca tranquila de Toichiri los asustó, pero probablemente nunca pensaron que Gotoichiri colapsó y se desmayó porque le asignaron un trabajo de solicitar clientes para el cual era completamente incompetente. Oye, déjame decirte, Nakamura Mine estaba a punto de decir algo para hacer que los dos se retiraran, pero en el momento en que habló, vio que las pupilas hacia arriba de Gotoichiri de repente se volvieron hacia atrás. Dios, y sus ojos y expresión eran tan fríos y severos que eran completamente diferentes a Ichiri Goto. Su expresión fantasmal era casi como cuando estaba enojado. Tienda. Gerente de tienda. Pequeña, hermanita, en realidad nosotros. El hombre de gafas de sol con la palabra muerte en la cabeza se sintió abrumado por el aura de Isri, por lo que quiso decir algo para aliviar el ambiente. Se escapó, pero desafortunadamente el demonio pelirrosado frente a él no parecía darle esta oportunidad. Ah. Hermanita. Niño, eres muy útil. Ichirigoto, no, dijo ferozmente Oshige y Chichi con una expresión infeliz en su frente. El sentimiento de opresión y las dos personas frente a él solo podían confiar en vestirse. El tipo que solo estaba presumiendo no estaba en el mismo nivel en absoluto. Era digno de ser llamado el rey demonio de Ochanomizu. Los dos estaban completamente asustados por este repentino giro de los acontecimientos. Se arrodillaron. El lugar y se inclinó ante y Oshige. Les resultó difícil moverse con fluidez. No hay duda de que lo han practicado en privado. 10 puntos, ¿no? Lo siento mucho. TSK. Itachi Xinghe frunció el ceño y se frotó la cabeza, simplemente estaba sosteniendo tranquilamente al bebé mientras su hermana no estaba en casa, mirando en secreto las fotos de Onxia cuando era niña y el video de la actuación que tomó de la banda que terminó. Vio una escena maravillosa. De repente, sus ojos se oscurecieron, y luego el lindo Bochi frente a él se convirtió en dos tipos feos por alguna razón, llamándolo hermana pequeña. Para ser honesto, si no apareciera, se lo daría a los dos. Una gran pelea se debe a que su temperamento ha mejorado un poco a medida que crece, casi lo había descubierto. Este fue más o menos el intercambio de almas que su hermana y Nakamura Mine discutieron ayer. Para ser honesto, este asunto no era algo que ella pudiera aceptar fácilmente a su edad, y era aún más complicado. Lo que preguntó Ikuyokita. Ella ayer realmente no pudo evitar que pensara demasiado. Giró la cabeza y vio a Nakamura Mine, que estaba a punto de retirarse en silencio. Entrecerró los ojos y Nakamura Mine instintivamente se atrevió a moverse. Nakamura Mine nunca pensó que algún día Gotoi Chiri lo miraría fijamente y no se atrevía a moverse. Esto fue simplemente una vergüenza y una humillación. Decidió compilar un manual de observación de poch con Kita y cuyo y entregárselo. Cada compañero de clase usa esto para vengarse, no para ayudar a los compañeros de Goto y Chiri a entenderla mejor y lograr el propósito de que se lleven más amigablemente. Así es como Nakamura Mine funciona para Gotou. Piénsalo. En ese momento, en la casa de Ichichi, goto Kasuri miraba su transmisión en vivo por televisión con la cabeza gacha y un ojo cerrado. Su rostro estaba lleno de vergüenza, especialmente cuando escuchó que a menudo evitaba la vista de la audiencia. Parecía que ella sentía que puede, que fuera más poderosa cuando estaba en la caja de cartón, pero poco a poco, viendo sus videos, también notó más problemas en su actuación, algunos errores que eran fáciles de pasar por alto, estando de pie en el escenario. Es especialmente obvio cuando lo miras. Desde otra perspectiva, Gotoka Suri las anotó una por una, aunque tal vez no pueda corregirlas de inmediato. No, hay que decir que en base a su comprensión de sí misma, debería tomarle mucho tiempo corregirlas todas, pero incluso si su progreso es lento, puede saber que esto era algo que tenía que hacer para que la banda avanzara. Por Chichan. Hagamos el pedido. Después de que Ichichionka supiera por Nakamura Mine que Gotoi Chiri se había convertido en su hermana, e inmediatamente se puso juguetona y le gritó a Ichichio Sige, que todavía estaba de pie en la puerta, y a los dos héroes apocalípticos San, que ya habían tomado su lugar en la tienda de manera lúgubre y reservada, bajó la cabeza y no se atrevió a decir una palabra. Los demás dependientes miraron sus miradas deslumbrantes y no se atrevieron a decir nada ni preguntar nada. Jihit Singhe hizo todo lo posible por controlar su expresión y miró a su hermana con una mirada amable en su rostro, pero esta última simplemente parpadeó con picardía. Solo dime lo que necesitas. Y Chichi cooperó inesperadamente. Después de todo, ella no quería empeorar la reputación de Gotoichiri en la clase debido a su mala conducta. Aunque no fue nada bien en la escuela secundaria, no hay muchos amigos en la clase, pero parece que Goto Ichiri todavía quiere llevarse bien con sus compañeros, por lo que tiene la paciencia para jugar este juego de sirvientas con estos mocosos. De hecho, hay otra razón, y es a ella simplemente fue secretamente al baño, para mirarse en el espejo y vio a Ichiri Goto con un traje de sirvienta, lo que la hizo sangrar de ternura, aunque estaba posando en el espejo, cuando fue atrapada por dos chicas que estaban usando el baño. Estaba avergonzada. Y esos dos parecían ser compañeros de clase de Ichirigo Tou, diciendo algo como, "Jaja, Gotou-kun se ve tan lindo si te vistes un poco" o algo así. Es broma. Obviamente, Porchi es bastante lindo en tiempos normales, ¿verdad? Capítulo 253 Tortilla de arroz. Bueno, déjame echar un vistazo, ¿eh? Hablando de eso, ¿no es Pachichan demasiado adecuado para usar un traje de sirvienta? Los ojos de Ichichionka, que todavía estaban en el menú, de repente se dirigieron a Gotou. En cuanto a Isato, aunque ve a Goto Isuri desde hace bastante tiempo, o estaba cansada de buscar a alguien o se estaba divirtiendo tanto que se olvidó de apreciar a Porchi disfrazada de sirvienta. Aunque el propio Goto Isuri no puede escuchar los elogios ahora. Koichi es muy adecuado para usar ropa tan linda. Y Kuyokita también dio su propia evaluación. De hecho, durante mucho tiempo ha querido dejar que Goto Kasuri se vistiera un poco más a la moda. Pase lo que pase, no siempre usaría ropa deportiva que parece una foca, pero es una lástima que la estética de Gotoka Suri sea realmente consistente con esta era. Muy fuera de contacto si no se le permite usar ropa deportiva, no solo se verá poco lindo. De hecho, no uses sudaderas todo el día, dijo Itachi a lo que Ikuyokita quería decir. No, ¿de qué sirve decirme esto? Dijo Ichichi Osige sin palabras, pero en realidad estaba de acuerdo con esto. De hecho, tenía muchas ganas de dejar que Gotoi Chiri se vistiera ella misma de esas colecciones. Aunque Ichio Sige se ve así, en realidad tiene mucha ropa linda en su colección. Básicamente tiene trajes de sirvienta, trajes de marinero y faldas góticas, pero le da demasiada vergüenza usarlos. HMM, parece que es bueno confiar en la apariencia para atraer a la gente llamada Ryo. Parecía estar mirando el menú con atención, pero dijo palabras irrelevantes. ¿Qué dijiste de repente? Nakamura Mine miró a Yamada Ryo, cuyos ojos de repente tomaron la forma de pequeñas monedas. De hecho, casi entendió lo que estaba pensando la otra parte. Resulta que Pochi es el diamante original. Ryo Yamada miró a Gotoi Chiri con lágrimas, corriendo por su rostro en señal de vergüenza, pero todos los presentes entendieron que, por supuesto, no era Gotoi Chiri a quien anhelaba sino Fukusawa Yukichi. Deja que Porky se vista con un traje de baño y grabe un video musical. O ponle cinta adhesiva y juega en el océano. Oye, oye, no pienses en usar Xiaoboki para ganar dinero. Y Xia rápidamente puso fin a esta terrible idea de llamar yo. Oigan, ¿quieren hacer un pedido o no? Dijo Ji Hixinghe con impaciencia. Ah, casi lo olvido, dijo Yichichonka con una sonrisa avergonzada. Los ojos de llamar Ryo volvieron al menú que tenía en la mano, pero lo que dijo no fue ordenar. ¿Alguno de ustedes puede prestarme algo de dinero? No tenías todavía el dinero para invitarme a la casa embrujada hace un momento. Dijo Nakamura a fen con algo de miedo persistente. Bueno, entonces esta vez es el momento de invitarme, dijo Yamada yo con una lógica muy clara. Oye, eso es lo que insististe en preguntar. Entonces, si me obligas a preguntarle a Fen esta vez, ¿no será igual? Dijo Yamada yo después de parpadear. Yo. Eh, Nakamura Fen de repente sintió que lo que decía la otra parte tenía sentido, y por un momento no se dio cuenta de lo que estaba mal. ¿Cómo se ve este arroz con tortilla mágica pura y pegajosa, Flying Star? Preguntó Ichichionxia con curiosidad mientras miraba el menú. No lo sé, respondió Jidisik Singhe sin siquiera pensar. ¿Dónde está el Omurice brillante, lindo y soñador del unicornio? Y quita también intentó pedirlo. ¿Quién sabe? No, 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 Omurice lindo y oscuro, dijo llamada, mirando la foto en el menú. ¿Qué nombres tan tontos son estos? La boca de Ji se torció. Entonces, ¿qué pasa con esto? Soy el único en el mundo y el arroz con tortilla más invencible. Nakamura Mine sintió que no sería bueno si no lo pedía, así que simplemente pidió uno. Solo dije que no lo sé, no son solo arroz con tortilla. ¿Por qué tienes un nombre tan elegante? Gritó insoportablemente Itachi Ksinge. Podría ser que los nombres de los platos sean simplemente diferentes, pero todos sean arroz de tortilla común y corriente, se quejó Ichichionxia. Parece que esto es cierto, Nakamura Fen señaló que todos miraban los platos servidos por los invitados en otras mesas. Lo único que comían era tortilla de arroz. Al final, todos pidieron una tortilla de arroz cada uno. Por cierto, la ración de llamada la pagó Nakamura Mine. Aquí tienes tu tortilla de arroz pegajosa, y Dixixinge colocó un plato de tortilla de arroz de aspecto normal frente a Dixinge. Hermana, eres demasiado superficial. Al menos pronunciaste el nombre correctamente, bueno, olvídalo, jaja, lo siento por favor, recita un hechizo para hacerlo delicioso. Bien. Los clientes son Dios. Después de que Onka terminó de quejarse, ella y Yamada yo miraron a Ichichonka con una sonrisa, sus dedos todavía hacían clic en los grandes caracteres hechizo delicioso escrito en el menú. Nakamura Mine y Kita miraron a estos dos jugadores impotentes. Quien tiene un gran corazón, aunque la razón por la cual el primero no vino con él fue simplemente porque la persona con la que estaba era Ichichonka. Ustedes dos realmente lo pasaron muy bien. Después de un periodo de enredo y cohesión, Ichichiosige todavía juntó las manos e hizo una señal con el corazón a la tortilla de arroz con una expresión asesina. Piau piau. Chun, chun! ¡Milagro! Conmovedor! Tortilla de arroz, se escuchó el crujir de dientes, haciendo que todos se estremecieran. Los dos fantasmas muertos en el otro rincón del salón de clases, el grupo de personas también parecieron sentir esta aura aterradora y temblaron en sus asientos. Da demasiado miedo. ¿Quién puede comer así? Le gritó Ichichi Onxia a su hermana. Aunque sabía que su hermana definitivamente no podría gritar una maldición tan vergonzosa con energía, estaba completamente no lo hice. Era de esperar que alguien pudiera recitar un hechizo tan lindo como si fuera una maldición asesina. Incluso Yamada yo sostenía una cuchara en su mano y no se atrevía a comenzar a comer. Originalmente, planeó aprovechar el hecho de que todos estaban concentrados. Sobre el hechizo mágico, a veces como en secreto la tortilla de arroz de onxia. Pequeño, gerente de la tienda. Tienes que ser más emocional al recitar el encantamiento. Kita Ikuyo golpeó la mesa con las manos y lo corrigió. Ja. Mira con atención, si quieres que se sienta así. Después de decir eso, el maestro Ikuyo Kita hizo una serie de lindos combos impresionantes. Se estima que incluso una chica mágica real se convertirá en discípula en el acto después de verlo. Nakamura Mine Itich, y Tichixinge retrocedieron continuamente, pero Itichionxia y Yamada comenzaron a comer duro bajo la bendición de esta magia. La acidez perfecta del ketchup se combina perfectamente con la dulzura de la salsa. Se convierte en un sabor hogareño y acogedor. Tan suave. Capítulo 254. Vestirse. Sí, jeje. Al ver a sus dos mayores cooperando también, Kita y Kuyo también mostró un gesto de victoria. Kita. Si tienes tiempo, puedes ayudar a nuestra clase. Las dos chicas que estaban preocupadas por Pochi parecían haber visto lo que estaba pasando aquí y se acercaron a preguntar con sorpresa en sus rostros. Para ser honesto, sus clases también no esperaban que su negocio aquí fuera tan bueno y muchos compañeros que no tenían ningún arreglo estaban fuera, por lo que estaban realmente abrumados. Lo más importante es que realmente sintieron que Kita y Kuyo podría para atraer muchos clientes. ¿Está bien? De hecho, he querido usar este atuendo desde hace mucho tiempo. Después de un rato, Kita y se puso un traje de sirvienta y apareció. Como era de esperar, se veía muy guapa. Ah. Kita-chan es tan linda. Gritaron dos compañeros desconocidos. El encanto de la ropa se ha resaltado por completo y Tachionxia también dio una respuesta positiva. Ustedes dos mayores, ¿por qué no se lo prueban? Dejemos algunos buenos recuerdos, sugirió Ikuyo Kita. ¿Eh? ¿Está bien? Tachionxia, naturalmente, no se resistió a esto. De hecho, estaba un poco ansiosa por intentarlo. Sin embargo, Yamada Ryo en el costado todavía tenía esa cara tranquila, mientras que Nakamura Mine y e estaba allí, mirando en silencio a un lado con ojos de pez muerto. Por cierto, si todavía tienes tiempo para jugar, ¿no significaría que no estás muy ocupado? Nakamura Mine miró al dúo de fantasmas muertos que querían pedir comida pero no se atrevieron a hablar y expresaron una breve simpatía. Ciertamente. Pronto, Ichichonka y Yamada Ryo también se pusieron uniformes de sirvienta y se marcharon. Esto es tan hermoso. Exclamó el dúo sin nombre nuevamente, atrayendo a muchas personas a mirar. Sin embargo, Yamada Ryo e Ichichi Kasa, que vestían trajes de sirvientas, estaban realmente impresionantes, de pie junto a Kita y Kuyo. Atrapando. Incluso Oshige Itachi, quien no había respondido, no pudo evitar querer sacar su teléfono móvil para tomar una foto de su hermana y el empleado. Sin embargo, recordó que no era su propio cuerpo, y luego se enfrentó. Mina Nakamura al lado. Se dieron órdenes. Oye, saca tu teléfono, toma algunas fotos y envíamelas, date prisa. Nakamura Mine se sentía muy incómodo con Itichioshika usando el rostro de Ichirigotou para darle órdenes con mucha naturalidad, pero de hecho, quería tomar algunas fotos, e incluso se arrepintió de no haberle prestado la cámara a Mio Akiyama. Hablando de eso, después de tomar la foto, Nakamura Mine le entregó el teléfono al expectante Itchiosige y luego involuntariamente sus ojos bajaron del rostro de la otra persona y dijo, ¿Por qué solo el uniforme de sirvienta de Gili tiene el pecho abierto? Jihit He escuchó esto y siguió la mirada de Nakamura Mine para mirar la parte superior de su pecho. Cuando vio la nieve blanca, su rostro de repente se puso rojo. Rápidamente se cubrió el pecho con ambas manos, y luego se apresuró avergonzada ir a Nakamura Mine gritó, ¿hacia dónde miran tus ojos? ¿Quieres que te lo abroche? No, este es el cuerpo de Ichiri, gerente de la tienda, ¿por qué eres tan tímido? Además, no revela mucho, ¿verdad? Dijo Nakamura Mine sin palabras, pero fue Ichiboshi quien le respondió el callo de un solo golpe de Uta. Puño. Después de que Nakamura Mine recuperó el aliento, Ichichonka y Yamada Ryo parecían haber sido capturados y convertidos en hombres jóvenes, y parecían tener la intención de arrastrar a Nakamura Mine al agua. No, eres una sirvienta, ¿por qué me buscas? Nakamura Mine vino aquí específicamente para relajarse, no quería tener que trabajar en otra escuela. Aquí también tenemos disfraces de diácono. La chica pelirroja miró a Nakamura Mine con ojos brillantes mientras sostenía un smoking. Esto es un Might Café, ¿verdad? No malgastes tu dinero. Y esto encajará. ¿Cómo? ¿Por qué le queda tan bien? Al final, Nakamura Mine no tuvo más remedio que ceder y se sorprendió al descubrir que, aunque la ropa no le quedaba perfectamente como las hechas a medida, se veía bien. Cuando Nakamura Mine apareció nuevamente en el campo de visión de todos, incluido de los ojos de todas las chicas presentes, fueron iluminados por algunos de los invitados. Tiene una figura alta con proporciones perfectas y una figura impecable debido a su fuerza física extra. Su cabello negro y su smoking negro también se complementan, sin mencionar sus hermosos rasgos faciales que son aún más impecables. Wow. Las dos chicas juntaron sus palmas y no pudieron evitar mirar con entusiasmo a los miembros de la banda que estaban parados frente a ellas. Sintieron que su apariencia por sí sola era suficiente para convertirse en fans de esta banda. Muy bien. De ahora en adelante, puedes vestirte así e ir a la puerta para solicitar clientes, dijo Jihit Xing también con agradecimiento, aunque probablemente nadie tomaría esto como un cumplido. Oye, nuestra tienda es un negocio serio. Dicho esto, Nakamura Mine finalmente se paró en la puerta del café de limpieza y comenzó a reclutar clientes, y el efecto no fue malo. Sin embargo, varios chicos se acercaron sorprendidos y le preguntaron: ¿No es esto una tienda de limpieza? Cuantos después de verlo, la criada miró expectante hacia la tienda y lo miró con una mirada resentida, lo que hizo que Nakamura Fen se sintiera muy avergonzado. Disculpe, ¿pueden agregar más agua? El hombre muerto finalmente pareció salir de su miedo y levantó la mano para saludar a todos. Sin embargo, la cabeza del diablo a un lado todavía era un poco tímida y no se atrevía a hablar. No sabía por qué. Incluso con este tipo de personaje, Ichiosige estaba tan asustado que no pudo evitar estar muerto de miedo. Ah, Ryo Senpai, por favor ve allí, le dijo Ikuyokita, que todavía tenía algo vivo en la mano, a llamada que estaba pescando. Ah. ¿Quieres algo de beber? ¿No vendrías a buscarlo tú mismo? llamada yo quien también se había puesto ropa de hombre por alguna razón cruzó las piernas y dijo con impaciencia sosteniendo una botella de agua mineral en la mano sí sí lo siento se disculpó el dual unísono sus voces eran tan fuertes como el entrenamiento militar no mayor esto no es una sala de exposiciones pero es tan hermoso se quejó y cuyo quita al principio y luego sintió mucha envidia. La persona con el personaje de la muerte se arrodilló sobre una rodilla y sostuvo un vaso de agua desechable frente a Ryo Yamada. Luego Ryo Yamada, que estaba sentado en la silla, resopló, inclinó la botella que tenía en la mano y vertió un poco de agua en ella. Luego la otra persona con el personaje de Fantasma hizo lo mismo de la misma manera. Se acercó en una postura, pero Ryo Yamada parecía estar un poco cansado por el ejercicio intenso de hace un momento. Solo gruñó, pero no hizo ningún movimiento. Este gritó sí. Y luego se retiró a su asiento. Oye, estoy aquí con un grupo de clientes, dijo Ichichonxia, mientras conducía a un grupo de seis chicas hasta la puerta de la tienda. Capítulo 255: La noche antes de la actuación. ¿Eh? Eso es increíble. La pelirroja miró sorprendida a los invitados adicionales en la puerta. Bienvenidos, por favor vengan por aquí. Y Kuyokita, fue a recoger a los invitados con una sonrisa elástica. Al ver su entusiasmo, los invitados que estaban planeando echar un vistazo podrían avergonzarse y marcharse así. Como resultado, con la ayuda del grupo de trabajo de Xin, el café instantáneo y el arroz de tortilla congelado en el Might Café de segundo año se agotaron rápidamente. Por cierto, Gotoi Chiri rápidamente regresó a su casa. Sin embargo, tan pronto como ella llegó, de regreso, otros estudiantes le dijeron que podía descansar, eres un inútil, por lo que se sintió agradecida y un poco frustrada. Impresionante. Todo el arroz con tortilla está agotado. La rotación de nuestra clase debe ocupar el primer lugar. Todo esto es gracias a Kita Chan y sus compañeros de banda, muchas gracias. No, no todos estamos muy felices también, gracias a todos frente al agradecimiento, y Hichiongxia, que se había vuelto a poner su ropa original, agitó las manos y dijo que no le importaba en absoluto. Definitivamente iré al show en vivo mañana. Dijo emocionada la chica de la cola de caballo corta. Genial, estoy tan feliz. Mientras se producían aquí los intercambios amistosos, de repente sonó una voz que rompió la armonía. Entonces, ¿cómo se debe calcular la remuneración? Dijo Yamada Ryo con expresión seria. ¿Eh? Después de escuchar esto, varios compañeros de Gotoichi se dieron vuelta y miraron confundidos a Yamada Ryo detrás de ellos. Sin embargo, su reacción hizo que Yamada Ryo frunciera aún más el ceño. No hará que la gente trabaje en vano, ¿verdad? Vamos, es hora de volver y practicar. Onksieichi arrastró a Yamada Ryo hacia la puerta, y este último dejó escapar un suave grito de significado desconocido. Antes de irme, ¿puedo ir a un lugar más? Se escuchó la voz de Ikuyokita y todos la miraron confundidos. En la entrada del gimnasio de la escuela secundaria Xiwa, todos los que habían terminado la banda miraron el escenario y el lugar limpios, y sus corazones se sintieron un poco conmovidos, porque aquí es donde actuarán mañana. Aunque es una escuela, este lugar cuenta este es su primer gran escenario fuera de las estrellas. Quiero ver el lugar de la actuación con todos antes de irme, dijo Ikuyokita, llevando su guitarra a la espalda. Oh, es un gimnasio tan hermoso, elogió Itachi Onxia. Bueno, se siente mucho más grande que nuestra escuela. Nakamura Mine comparó el lugar donde actuará el departamento de música ligera mañana. Es al menos la mitad más pequeño que aquí. Sin embargo, el lugar donde actúa su escuela no es un gimnasio sino un eso es. Es para el teatro con bancos. Tiene capacidad para mil personas, estimó llamada yo. No creo que haya tanta gente aquí, pero espero que haya muchos invitados y cuyo Kita, giró la cabeza y le dijo con una sonrisa a Ichirigoto que estaba a su lado, este último también mostró una sonrisa tímida y asintió y respondió. Definitivamente vendrá mucha gente y habrá un efecto Kita. Agregó Ichichiang si a un lado. Ah, sí. En la sala de práctica bajo las estrellas por la noche, Nakamura Mine, que acababan de tocar una canción juntos, de repente dirigió su atención a la guitarra de Gotoi Chiri. Jili, la guitarra está en buenas condiciones. ¿Eh? Bueno, es lo mismo de siempre. Goto Kasuri estaba un poco confundido sobre por qué Nakamura Mine de repente se hizo esta pregunta, pero aún así la respondió honestamente. De hecho, ya que estaba a punto de actuar en la escuela, había estado prestando especial atención estos días. Mantén esta guitarra. En realidad, quería preguntarte, pequeño Foki, tu guitarra es bastante vieja, ¿no? Preguntó Ichichonxia. Le he estado prestando atención durante mucho tiempo. La calidad está oxidada y tiene grietas. Es una antigüedad que se usa con frecuencia. Si la vendes, debería alcanzar un precio muy alto. Llamada Rayo de repente salió y miró hacia los ojos de Gotoka Suri convertidos en la forma de Yongle Tongbao. Oye, no conviertas simplemente las cosas de otras personas en dinero, tú, dijo Ichichionksia sin palabras. Esta parece ser la guitarra que el tío Naoki usaba cuando era joven, ¿verdad? Una milla. Nakamura mi había escuchado a Naoki Goto hablar sobre esto hace mucho tiempo, y Naoki Goto estaba muy feliz en ese momento. Cosas raras como decir que su hija heredó su alma guitarrera. Ah, sí. Cuando decidí aprender a tocar la guitarra, le pedí a mi papá que me la prestara. Debe ser bastante vieja tu familia vendrá al espectáculo mañana, ¿verdad? Ah, sí. El tío Naoki y la tía Michiyo parecían estar muy emocionados. Incluso compraron una nueva cámara de video. Ayer grabaron un baile donde Erli aprendió de Jili, Nakamura Mine pensó ayer en Goto R. La forma en que bailó inexplicablemente con Jimmy la gallina en su cabeza me hizo querer reír. Ajaja, siempre siento que puedo imaginar esa escena. Mi amigo también me envió un mensaje hace un momento, diciendo que lo estaba esperando con muchas ganas, dijo también Kita y Cuyo a un lado. Entonces tenemos que trabajar más duro. Ah, bien. Pero el concierto de mañana y la actuación de Mine Club parecen chocar, ¿verdad? Llamada yo miró a Nakamura Mine y dijo, y luego las cuatro chicas miraron a Nakamura Mine, lideradas por estos cuatro pares. Mirando con ojos lastimeros con anticipación, Nakamura siempre sintió como si hubiera hecho algo escandaloso. Bueno, si nos damos prisa un poco, aún deberíamos poder alcanzarnos, probablemente. Incluso si Feng se va mañana, haremos todo lo posible por tu bien, ¿verdad? Pochiyamada yo giró ligeramente su rostro, luciendo triste por la primavera y el otoño. ¿Sí? ¿Qué pasa? No hagas que parezca que estoy a punto de cruzar el puente Naide. Todavía estoy contigo. No respondas a todo con un sí. Después de eso, la banda practicó con el conjunto varias veces. Nakamura Mine y Goto, Kasuri sintieron claramente los cambios en Kita y Kuyo durante la práctica. No solo la guitarra mejoró significativamente, sino que incluso la sensación de cantar mejoró por completo. Es diferente de antes. No es una mejora en las habilidades para el canto, sino un cambio emocional. Esa noche, Ichirigoto colocó los uniformes del equipo doblados sobre la mesa baja y sostuvo frente a ella la lista de actuaciones de mañana, con una clara sensación de anticipación en sus ojos. Por fin llega. Actuación de festival cultural. Primera vez actuando frente a la gente en la escuela. Aunque, a diferencia de Little Kita, no puedo garantizar el éxito. Sin embargo, espero que todos en la audiencia estén más felices. Al mismo tiempo, Nakamura Mine estaba acostado en la cama, rezando en su corazón para que el sistema no le causara ningún problema mañana. Capítulo 256 Fideos fritos. Oh, finalmente es hora de la presentación oficial. Pasando por alto todas las animadas clases a su alrededor, Akiyama Mio caminó hacia el pasillo, hacia el departamento de música ligera. La presentación aún no había comenzado, pero ella parecía tan abatida. Como si se hubiera quemado después de la actuación. No era de extrañar. Después de todo, pronto tendría que actuar como cantante principal frente a muchas personas desconocidas. Para ella, que era tímida, esta era una gran prueba en la vida. Aunque ella había aceptado impulsivamente con Nakamura Mine que actuaría como cantante principal si algo le sucediera a Yuirazawa, realmente no esperaba que realmente hubiera algo mal con Yuirazawa. Practiqué demasiado y mi voz se volvió ronca o algo así. Es una pena. Si hubiera sabido esto, Akiyama Mio habría querido practicar silenciar su voz de antemano y luego dejar que Nakamura Mine fuera el cantante principal. Me pregunto si Yui y los demás están aquí. Mientras hablaba, Akiyama Mio abrió la puerta del club de música ligera. Solo déjate esperar. No, nadie. Frente al aula vacía, Akiyama Mio no tuvo más remedio que bajar las escaleras para buscar a alguien de la clase, sin embargo, tan pronto como caminó hacia la puerta de la clase de Nakamura Mine, escuchó la voz altamente reconocible de Yuira Oye ven y echa un vistazo es muy barato. Esta voz. Al entrar al salón de clases, Akiyama Mio vio a Yuira quien estaba vestido como un comediante, pero en realidad estaba haciendo fideos fritos. Tenía un afrón morado en la cabeza, un largo pañuelo amarillo alrededor del cuello y algo en la cintura. Llevaba una banda rosa en el vientre. Estaba tan elegante que era casi imposible mirar a una chica hermosa. Sin embargo, realmente atrajo a muchos compañeros de clase para que pagaran por ella. Sin embargo, en comparación, los compañeros de clase que esperaban fideos fritos en la mina Nakamura parecían hay más, pero a juzgar por el hecho de que todas son niñas, no es necesariamente cierto que algunas de estas personas realmente estén aquí para comer fideos fritos. Oye, ¿no es mío? ¿Quieres probar uno también? He estado practicando durante mucho tiempo y sabe muy bien, Nakamura mine. De repente, notó que Akiyama Mio entraba y lo miraba. Pala con una mano y saludó rápidamente. Ah, soy mío. Estaré aquí para prepararlo pronto. Por favor, espera un momento al escuchar el saludo de Nakamura Mine. Hirasawa Yui inmediatamente notó que Akiyama Mio se acercaba y rápidamente se arrodilló para ir a buscar nuevos fideos. No, hoy es la actuación oficial, ¿verdad? Vamos a practicar juntos. Akiyama Mio se puso en cuclillas en el suelo y agarró el borde de la mesa con las manos y dijo con cierta urgencia: No tenía ninguna tarea en el Ya No Hay Clase, porque vino tan temprano hoy? Solo para poder practicar con todos, ahora no tiene idea de la actuación de la tarde. Lo siento, aunque también queremos practicar, Xiaofen y yo estamos de turno por la mañana en la clase. Al escuchar lo que dijo Yuirazawa, Akiyama Mio inconscientemente miró a Nakamura Mine, quien estaba alineado frente a él y movía constantemente sus manos. En ese momento, las luces de la clase y la cocina de inducción para fideos fritos estaban apagadas en al mismo tiempo. ¿Eh? Detenido de nuevo. Es hora de volver a sufrir. De verdad, esta es la primera vez hoy. Te lo digo. Solo puedes encender tres cocinas de inducción. ¿Cumples con esto? Una chica de pelo corto apareció de repente en la puerta y gritó, no somos nosotros. No son ellos de la clase 5, ¿verdad? ¿Por qué no confían tanto en nosotros? Ustedes parecen estar trabajando muy duro. Al observar la situación en la clase, Akiyama Mio también entendió aproximadamente que Hirasawa Yu y Nakamura Mine realmente no debían poder escapar por un tiempo, por lo que inmediatamente planeó ir. Encuentra a las otras dos personas primero, pero antes de irse, Nakamura Mine le entregó una sopa empaquetada y le pidió que la ayudara a entregársela a Kotobu Kitsumuji. Oye, Afen, estamos aquí para visitar la clase. Al escuchar la familiar y animada voz, Nakamura Mine, que acababa de terminar de freír los fideos fritos para el último cliente de la cola, miró hacia arriba y vio cuatro caras familiares. Puedo tomarme un descanso aquí, ustedes realmente saben cómo elegir el momento para venir, dijo Nakamura Fen y se secó el sudor inexistente con la toalla que colgaba de su cuello. Tienes que completar tu trabajo en serio, no pienses solo en ser vago, está bien, dame fideos fritos gratis. Llamada Rayo dijo algo que le pareció muy educativo. Eres el menos calificado para darme una lección. Además, no tenemos fideos fritos gratis en la tienda. Sonicaru-chan, Kita-chan, Ryo e Ichisato-chan. Hola, saludó Yuirasawa felizmente luego de ver a Ikaro Itachi y Ryo Yamada, a quienes no habían visto por un tiempo. Olvídalo de Ichirikita, Ryo Yonka también son mayores después de todo, ¿por qué tienen que agregar un pequeño delante de sus nombres? Nakamura Mine se quejó en su corazón, pero cuando pensó en ello, él era incluso muchos años mayor que ellos. Yamanaka Sawako ahora es llamado Pequeño Sawa por ellos parece que no hay nada de malo en que y Yamada Ryo se llamen Pequeño Onksia y Yo. Aprovechando que en ese momento no había invitados, los pocos conversaron alegremente, sin embargo, esta escena era completamente diferente a los ojos de los demás chicos de la clase, uno de ellos tenía el cabello de estudiante y llevaba un grueso del de chico con ojos de lente y los otros chicos que lo rodeaban miraron en dirección a la mina Nakamura y apretaron los dientes. Maldita sea, ese chico Nakamura Mine no es suficiente solo para ser una chica en el club de música ligera. En realidad conoce chicas de otras escuelas. Y los estándares son más altos que los anteriores. Así es. Es realmente envidiable, no, es exasperante. Se dice que incluso tuvo una aventura con una hermosa estudiante de segundo año, e incluso fue a su casa a buscarla, rompiendo su vergüenza. Si esto continúa, la escuela secundaria Sakuragaoka se convertirá en el harén de ese chico. Obviamente trabajé duro para aprobar el examen porque escuché que hay muchas chicas lindas en esta escuela. No es completamente exclusivo de ese chico. Caballeros, tienen razón. No debemos permitir que la Mina Nakamura siga siendo tan desenfrenada. Por el bien de esas chicas que esperan y no han sido completamente engañadas, formemos una alianza contra la Mina Nakamura. Está bien, me uniré. Cuenta conmigo. Yo también voy. Estornuda. Nakamura Fen giró la cabeza hacia el otro lado y estornudó. ¿Te has resfriado? preguntó Kitaikuyo con preocupación. No, no debería ser posible. Probablemente me ahogué con el humo, dijo Nakamura Mineun con indiferencia frotándose la nariz dolorida. Básicamente no había posibilidad de que se resfriara ahora. Capítulo 257 Practicar. Gracias por tu patrocinio, por favor camina despacio. a...» ah, Mio saludó Ritsu Teizuka, quien trabajaba como conductor, e inmediatamente cuando vio a Mio Akiyama corriendo. Dije, Ritsu, ¿por qué no ensayas antes de la actuación oficial? Preguntó rápidamente Mio Akiyama. Ah, lo siento, no puedo escaparme ahora. Mira, la cola es muy larga ritsu Tiana, y señaló la larga fila de compañeros de clase detrás de él. Se podía ver que la casa embrujada de su clase era de hecho muy popular, una mirada acogedora. ¿No puedes encontrar a alguien que te apoye? Preguntó Akiyama Mio de mala gana. Ah, yo soy el proponente de este plan. Si no doy el ejemplo, no estará justificado, explicó Ritsu Taihin. En serio, ¿dónde está Tsumuki? Al ver que no se podía hacer nada al respecto, Mio Akiyama se giró para preguntar sobre la última esperanza, pero Ritsu Taijin señaló el interior de la casa embrujada con su pulgar. El significado es evidente por sí mismo. Akiyama Mio miró el letrero sobre la puerta que decía Nichtmare Hall. Para ser honesto, el letrero no parecía aterrador en absoluto. Tenía un diseño bastante lindo, pero fue más que suficiente para asustar a Akiyama Mio. Gracias por su patrocinio, me gustaría invitar al próximo. Adentro. Confirmó tímidamente Akiyama Mio nuevamente. Bueno, ah, todos en la clase pueden entrar. Está bastante oscuro, así que tienes que hacerlo deliberadamente. Al ver que Akiyama Mio entró después de dudar, Ritsu Teizuka mostró una sonrisa exitosa. Tsumi, Tsumuki, ¿Estás ahí? Akiyama Mio se puso las manos en el pecho y caminó hacia adelante. Miró a su alrededor con cautela. Este ambiente oscuro y sombrío le hizo querer darse la vuelta rápidamente, pero parecía lo mismo si se daba la vuelta ahora. Hacerla sentir miedo. ¡Guau! Wow. Ah. El grito de otra chica llegó desde el frente, y Akiyama Mio inmediatamente se asustó hasta el punto de sostenerse la cabeza y ponerse en cuclillas a la defensiva. En serio, Sumuji, ¿dónde estás? Xiaomio, soy yo. Sumuji. Se escuchó una voz familiar y Akiyama Mio de repente se sintió segura. Rápidamente levantó la cabeza y se dio la vuelta, pero lo que vio fue un fantasma femenino con la mitad de su rostro quemado. Ah. Un grito estridente, acompañado de los fideos fritos esparcidos por el suelo, asustó a los dos invitados. Un hombre y una mujer, que aún estaban frente a Kiyama Mio, se asustaron tanto que salieron corriendo. El grupo en la puerta también comenzó a pelear, se retiraron, pero algunas personas estaban aún más emocionadas. Por cierto, Xiaofen, tu actuación es a las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿No está bien si no practicas más ahora? Esta es la primera actuación de tu club de música ligera, ¿verdad? fideos fritos entregados por la mina Nakamura, preguntó Ichiroxia casualmente. O mine y los demás deben haber practicado muchas veces y tienen plena confianza, dijo Kitaikuyo con certeza a un lado, como si tuviera mucha confianza en Nakamura mine y los demás. No, sería mejor decir que el número de prácticas recientes es solo un puñado, respondió honestamente Nakamura mine. Sí, sí, es bueno tener confianza, ¿eh? ¿Qué? ¿No has practicado mucho? Itachi Nio Natsuma solo quería seguir las palabras de Kitaikuyo para animarlo, pero se dio cuenta de lo que estaba hablando Nakamura Mine. Sitsumuki también trajo deliciosos bocadillos ante ayer también testificó sobre las palabras de Nakamura Mine. ¿No es así? Entonces, ¿por qué no practicas ahora mientras tienes tiempo? ¿Qué pasa si no puedes seguir el ritmo? Está bien. ¿No practicaste bien cuando estuvimos juntos? ¿Cuándo pasó eso? Ah, jaja, y dejó escapar una risa incómoda. Sintió que su confianza en Nakamura Mine y los demás parecía haberse reducido a la mitad en este momento. Hablando de eso, Mio vino hace un momento y nos llamó para practicar. Parecía muy asustada. Nakamura Mine recordó la actuación anterior de Akiyama Mio, pero no había ningún indicio de nerviosismo en sus palabras. Entonces, ¿por qué no te vas rápido? Jiji no sabía qué decir en ese momento. Tenía la impresión de que, aunque Muramine normalmente tenía una personalidad algo fuera de contacto, todavía estaba muy preocupado por la actuación. ¿Por qué? Cuando se trata del departamento de música ligera, se vuelve muy poco confiable. De hecho, lo que Iji Chionxia no sabía era que Nakamura Mine no era que no le importara el desempeño del club de música ligera, sino que tenía demasiada confianza en el club de música ligera. Siempre tuvo la sensación de que incluso si su club suele tomarte y charlar, siempre que llegue el momento, definitivamente lo hará bien. Esta confianza proviene en parte de la experiencia en la simulación y en parte de su propia intuición. Bueno, aunque nosotros también queremos ir pero el trabajo aún no está terminado. Dijo también Yuira Sawa avergonzada. De hecho, si realmente quieres contar, ella es la que practica con más diligencia para este concierto. Ahora en adelante esto se puede ver en la voz ronca. Realmente no hay nada que pueda hacer contra ustedes, está bien, déjenlo en nuestras manos, ustedes vayan y practiquen y Chichionxia se arremangó mientras decía esto, pero cuando escuchó lo que dijo, Yamada yo todavía estaba esperando. Fideos fritos inmediatamente hizo un sonido de disgusto. ¿Eh? ¿Venir de nuevo? Aunque no puedo hacer fideos fritos, ayudaré a traer clientes. Dijo Kitaikuyo con entusiasmo. Yo también haré lo mejor que pueda. Incluso Pochito. Llamada Ryo, quien originalmente esperaba que Gotoichiri Chiri pudiera estar del mismo lado que él, fue traicionado sin piedad. Todos, Yujirazawa miró a su amiga, quien terminó la banda muy conmovida. Pero, Nakamura Fen parecía confundido, todos pensaron que tenía algunas preocupaciones, pero inesperadamente, su siguiente frase fue: He estado practicando durante mucho tiempo para estos videos salteados, y siento que solo estoy a medio hacer. Deberías darme más práctica cuando tengas ese tiempo. Ve rápido. Sí. Obligado por la espera del capitán, Nakamura Mine rápidamente agarró a Yuirazawa y salió corriendo para encontrar a Ritsutaka y los demás. Cuando llegó con Ritsuta y se enteró de que ella y Tsumuhiko Kotobuki aún no podían irse, Nakamura Mine regresó para buscar a Ikuyokita y Chirigoto para cubrirlos por un tiempo. Ikuyokita ya estaba familiarizado con el trabajo de vender boletos. Está familiarizado con ello, Goto y Chiri siente que ha encontrado su vocación cuando juega al fantasma. Sin embargo, Nakamura Mine todavía estaba un poco avergonzada, especialmente por Liang Yongxia. Después de todo, claramente vinieron aquí para divertirse, ya sea que fueran a la escuela en Gilio vinieran a su casa, pero al final se convirtieron en trabajo voluntario. Así que invité a algunas personas a disfrutar de una buena comida, pero esa fue una historia para otro día. Capítulo 258: Ropa. Los cuatro llegaron juntos al departamento de música ligera de arriba, pero fueron los primeros en encontrar a Mio Akiyama que estaba practicando canto sola. Se sonrieron y luego esperaron a que Mio Akiyama terminara de cantar antes de que Ritsu Teizuka tomara la iniciativa. Abrió la puerta. Te he hecho esperar tanto tiempo, Mio. Gritó Ritsu Tiana y con mucha fuerza. Eh. Mio Akiyama estaba un poco asustada por el movimiento repentino, y se giró para ver a sus compañeros entrar. Lamento haberte dejado practicar sola. Yo también estoy aquí para practicar. No es muy buena la canción que acabas de cantar. Todos, aquí mío se sorprendió un poco cuando miró a sus compañeros que estaban ocupados con algo en ese momento, pero ahora de repente aparecieron juntos. Se sintió como un anciano con el nido vacío que descubrió que sus hijos de repente regresaron a casa juntos. Es demasiado lento. Después de un poco de práctica, HMM todavía es regular, ¿verdad? Después de practicar por un tiempo, Taison Ritsu se sintió segura. Sintió que no debería haber grandes problemas al actuar en este estado, pero la premisa es que su cantante principal no no tengo demasiado miedo escénico. Bien. ¿Sí? Es perfecto, Kotobuki Tsumugi también estaba muy satisfecho con la actuación de hace un momento. Mio, ¿estás bien? Nakamura Mine miró a Akiyama Mio, quien todavía parecía preocupada, y no pudo evitar preguntar. ¿Eh? hmm, um, aquí llama mío levantó la cabeza, pero al ver su mirada inquieta era difícil no preocuparse. Todos están aquí Yamanaka Sawako De repente abrió la puerta como si acabara de llegar, pero en realidad estaba apoyada contra la pared en la puerta mientras sonaba la sección de música ligera. Maestro, ¿qué pasa? Preguntó Yuirazawa. Hmph, aunque no lo hice voluntariamente, desde que me convertí en consultor del departamento de música ligera me preguntaba si había algo que pudiera hacer para ayudar. Sawako Yamanaka mostró una expresión misteriosa, y de repente sacó un poco muy. Era un vestido hermoso que se sacaba por detrás. Te hice ropa. Es realmente emocionante. Exclamó Ritsutaidei. Después de todo, estas prendas no parecen ser productos que se puedan hacer rápidamente. Yamanaka Sawako, obviamente, todavía tiene trabajo por hacer, pero aún puede terminarlo rápidamente. Sin mencionar que ella era realmente generosa, pero notó que Akiyama Mio era completamente estúpida a su lado, y dijo impotente: Maestro, aunque estamos muy agradecidos por tener este corazón, pero, Ritsutiana y señaló a la temblorosa Akiyama Mio a su lado: ¿Quieres usar ese tipo de ropa, frente a tanta gente? Bueno, ¿no te queda bien esta ropa? Dijo Yamanaka Sawako con pesar, mientras Akiyama Mio asentía con la cabeza desesperada, al ver que las cosas todavía iban a cambiar. ¿Qué piensas de mi ropa vieja? Yamanaka Sawako sacó la máscara de fantasma malvado que solía usar cuando estaba en una banda. No sabía por qué trajo esto con ella. Efectivamente, todavía quiero el traje de ahora. Sin demasiada comparación, aquí Mio sintió que el vestido de ahora era más aceptable. Bueno, maestra, aunque realmente no quiero usarlo, maestra, porque está toda la ropa de mujer que trajo. También hay uniformes de enfermera y trajes de baño. Nakamura Fen miró las cuatro faldas del uniforme. Surgieron preguntas. Más tarde. Ah, Xiaofen, el tuyo está aquí. Yamanaka Zawako sacó una caja de aspecto bastante lujoso de algún lugar, y cuando la abrió, vio un conjunto de trajes bien hechos. ¿Eh? No debería ser posible para usted, maestro, hacer esto usted mismo, ¿verdad? Por supuesto que no. Originalmente compré esto para regalárselo a un amigo con quien he tenido una relación ambigua recientemente, pero hace unos días descubrí que la otra persona ya está casada, mientras hablaba, Sawako Yamanaka había una pizca de llanto en su tono. Está bien. Este tema termina aquí. Nakamura mine detuvo rápidamente al señor Yamanaka Sawako, quien parecía estar planeando quejarse durante mucho tiempo. Jaja, da la casualidad de que Xiaofen, tu figura es similar a la de esa persona, así que la traje. Deja de recordar. Nakamura Mine estaba muy desconcertada, ¿cómo podía una mujer con una apariencia sobresaliente y un trabajo decente como Sawako Yamanaka ser tan desfavorable para el sexo opuesto? Después de un estallido de ruido, Sawako Yamanaka finalmente se fue primero después de ser persuadido por los estudiantes. Todos practicaron nuevamente un par de veces cuando aún era temprano. Después de eso, varias personas regresaron a la clase para agradecer y despedirse de la banda por su ayuda. Después de todo, tuvieron que ir a la escuela secundaria Xiwa para hacer algunos preparativos primero. Nakamura Mine también le entregó su teclado a Suri y le pidió que los ayudara a arreglarlo juntos. Si pueden ponerse al día, pueden ahorrar algo de dinero. Tiempo. Entonces llevemos esto al auditorio. Ritsutiana y le entregó el altavoz a Sawa, pero incluso con ambas manos, este todavía era demasiado pesado para Sawa, y se inclinó por completo. Caminaba torcidamente, lo que la hizo sentirse inseguro, temiendo que se cayera y la golpeara. Ji, déjame esto a mí. Solo ayúdame a llevar la guitarra. Nakamura Mine tomó el amplificador directamente de la mano de Irasawa Yui, lo puso en su mano y lo sintió, pero no sintió nada. Es pesado, pero realmente es, es difícil para una chica como Yui Irasawa llegar hasta el auditorio. Gracias, Xiaomi es de hecho un niño. Justo cuando Hirasawa Yui dijo esto, vio a Kotobuki Tsumugi, que también era una niña, sosteniendo un estéreo más grande y mirando tranquila y contenta mientras tarareaba una melodía. El sudor apareció cuando me acerqué a recogerlo. Shalan la, shalan la. wa. Wow. Al llegar al backstage del auditorio, Yui Hirasawa inmediatamente notó que su novia de la infancia estaba informándole algo al presidente del consejo estudiantil. Ah, wey, Fen, todavía estás actuando ahora, solo pon lo que trajiste allí primero. Sabía. De acuerdo. La siguiente es la sección de coro, y después está la sección de luces. Sí, todo el equipo se ha movido aquí. Después de explicar el lado de Sawa, Manabe Kazu continuó regresando e informando a su jefe, pero para ser honesto. Si no hubiera sabido de antemano que la chica de cabello largo naranja a su lado era la presidenta del consejo estudiantil, cualquiera habría mirado a Manabe y se habría parecido más a la presidenta. Después de todo, los adultos tienen una especie de presidenta de clase, presidenta. Etcétera, el temperamento de la persona. Finalmente casi llegamos. Al escuchar el nombre del club de música ligera, Yujirazawa no pudo evitar emocionarse, al contrario de la preocupada Akiyama Mio, ella ya estaba ansiosa por intentarlo. Capítulo 259 Novios de la Infancia. Debido a que la actuación y el coro anteriores no terminarían por un tiempo, Yujirazawa y Minenakamura, quienes habían terminado de mover el equipo, regresaron primero a la sección de música ligera. Tan pronto como regresaron, pudieron oler el fragante olor a té negro y el hecho de que habían sido colocados en su lugar galletas y otros bocadillos. Finalmente terminamos de movernos aunque Nakamura Mine y Kotobuki Tsumugi tuvieron que mover la parte más pesada, aún así, Sawa, quien había corrido de un lado a otro varias veces, todavía estaba cansado y apoyado contra la puerta. Gracias por tu arduo trabajo. Mirando a Sawa quien parecía haberse quedado sin energía antes de que comenzara el espectáculo, Ritsutaka se acercó y mostró una sonrisa alentadora. Después de todo, si había algo que fuera más problemático que hacer. Era naturalmente su preciosa batería. Ustedes tres, el té está listo. Wow, realmente merece ser Tsumuji. El sonido de Kotobuki Tsumuji despertó directamente al exhausto y a y se puso de pie nuevamente y aplaudió. Nakamura Mine estaba muy consciente y tomó su posición temprano. En cuanto a por qué Akiyama Mio no estaba presente, de hecho, ni siquiera Taison Ritsu se atrevió. Después de todo, él cargaba cosas con una mirada tan distraída que podía dejarlas en algún lugar sin ser notado, así que Tyson Ritsu simplemente la dejó hacerlo para cambiar su estado de ánimo. Xiaoru y Xiaomio son novios de la infancia que crecieron juntos, ¿verdad? Obviamente fue antes del inicio de la actuación, pero las cuatro personas en el departamento de música ligera estaban bebiendo té y charlando aquí como si fuera algo natural, como si toda la presión del equipo recayera en el único que estaba no presente. Sí. Desde cuando estamos juntos, preguntó Yuirasawa con curiosidad. Ella también tiene un amor de la infancia, Kazumanabe, con quien han estado juntos desde el jardín de infantes, pero para ella es normal tenerlo a su lado. Sucedió, así que ella también tenía un poco de curiosidad por saber cómo dos personas con diferencias de personalidad tan grandes, Ritsutaka y Mio Akiyama, se volvieron tan buenas amigas. Por supuesto que hemos estado juntos desde el jardín de infantes, ¿eh? dijo Ritsu Takai, su tono de repente se volvió menos seguro, HMM, es el comienzo de la escuela primaria, oye, oye crecimos juntos, se quejó Yuira Saba de la memoria poco confiable de Ritsu, después de todo, recordaba claramente que Kazu estaba a su lado cuando estaba en el jardín de infantes, así que ganó la primera ronda, has sido tímida desde que eras pequeña, mío, Continuó preguntando Yuirazawa. Sí, en ese momento yo, Ritsutiana, y entró en modo memoria y comenzó a hablar, imitó su propio tono cuando era niña y dijo: Wow, qué hermoso cabello. Ah, dije eso. Increíble. Resulta que eres zurdo. Ja 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 ja. ja. Qué increíble, escúchame, mío es increíble. Eso es lo que dije. Se puso roja de vergüenza, ja ja ja. No. Incluso si no es mío, cualquiera se avergonzaría si hiciera eso, la razón por la que Nakamura Mine y ahora Mio Akiyama pueden atacar a Ritsutai con tanta dureza es para vengar lo que pasó cuando eran niños. Hablando de eso, Xiao Feng y Xiao Jili se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yujirazawa de repente le llevó el tema Nakamura Fen. ¿Eh? Eso no es realmente cierto, ¿verdad? Fue hace más de un año cuando nos familiarizamos. En ese momento, quería aprender de ella. Hablando de eso, también fue la primera vez que conocí a Ritsu. Y mío. En ese momento, todavía los trataban como personas sospechosas. Nakamura Mine también pensó en la escena cuando viajó por primera vez. Ahora que lo piensa, fue una gran coincidencia. Si no se hubiera convertido interesado en Gotoichiri Chiri en ese momento, su vida ahora probablemente sería muy diferente. Supongo que incluso si todavía viene a Sakura Gaoka para asistir a la escuela secundaria, no tendrá mucha interacción con el club de música ligera. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al escuchar lo dicho, Ritsutaka también recordó la escena en ese momento y no pudo evitar reírse. Aún recordaba la expresión exagerada de este último cuando Nakamura Mine persiguió a Gotoi Chiri. En ese momento, ella y Akiyama Miyoka se llamaron a la policía primero. Pero Irasawa que no tenía idea del asunto, preguntó con urgencia, y Kotobuki Tsumugi, que había estado escuchando en silencio, también mostró una expresión de interés en la comisión de inspección disciplinaria. Al ver que tanto Irasawa Yuui como Kotobuki Tsumugi estaban tan interesados, Nakamura Mine contó lo sucedido en ese momento. Por supuesto, hizo una pequeña versión embellecida. No dijo una palabra sobre usar su identidad de guitarrero para amenazar. La otra parte. Ritsutaka y también se quejó de cómo la imagen de Nakamura Mine en ese momento parecía la de un pervertido al acecho. En ese momento, el flequillo de Fen era muy largo y estaba persiguiendo desesperadamente a Gotou-san por detrás, y Gotou-san también estaba. ¿Qué? ¿Ustedes dos realmente consideraron llamar a la policía primero? Está bien, es tan peligroso. Ja ja ja. Cuanto más charlaban, más felices se volvían. Sin embargo, Nakamura Mine todavía estaba un poco preocupado. Afortunadamente, Churitsu y los demás no llamaron a la policía en ese momento, de lo contrario habría sido designado como una muerte social. Después de todo, Goto Suri realmente pensó que estaba tratando de intimidarla. Nadie podía explicarlo claramente, solo se volvería más y más oscuro. Terminaste de mover el equipo. Aquí Mio abrió la puerta y entró. Parecía haber vuelto completamente a la normalidad. Ah, Mio. Oh. Te ves bastante tranquila. Ritsuta miró a Mio Akiyama, quien parecía estar bien, se sentó en su asiento y se sintió un poco aliviada, aunque no lo demostró, sentía mucho por ella. Amor de la infancia siempre he estado preocupado por mi condición. ¿Eh? Akiyama Mio cuestionó lo que dijo Ritsutiana. Está bien, por favor, úsalo. Kotobuki Kitsumuji muy pensativamente colocó el té servido frente a Akiyama Mio. Aunque no llevaba uniforme de sirvienta, actuaba como una verdadera sirvienta. Esto probablemente se debía a que había visto demasiado. Eso es todo. Obviamente no quería ser el cantante principal. Ya no soy un niño, no puedo seguir estando tan nervioso. Dijo esto con una expresión relajada, pero las manos de Akiyama mío que sostenían la taza de té parecían haberse vuelto locas. Tembló violentamente como un terremoto. No sigue siendo esto un desastre de nervios. Los otros cuatro miembros del departamento de Kim se quejaron en sus corazones al mismo tiempo. Nos vamos a poner serios pronto. ¿Qué vamos a hacer contigo así? Frente a las miradas preocupadas de todos, Akiyama Mio se quedó en silencio durante más de 10 segundos, luego bajó la cabeza y de repente dijo: No lo soporto más. Capítulo 260 MC. Bien, como era de esperar, debería ser la cantante principal. Akiyama Mio de repente juntó las manos y oró a Nakamura Fen. ¿Eh? Te acabo de decir, mío, que las letras que escribiste son demasiado femeninas y que no es apropiado para mí como hombre venir aquí. Nakamura Mine tampoco esperaba que Akiyama Mio realmente quisiera arrepentirse cuando él se acercó a ella, pero él hablaba en serio. Es imposible. Mine Nakamura realmente no puede cantar letras como Douki Douki o Holding M'a llamado conejito en el escenario. Entonces cambia la canción. No. Pase lo que pase, no se puede cambiar ahora. Nakamura Feng mostró una expresión de impotencia. Ritsu. Entonces puedes cantarla. Al ver que el lado de Nakamura Mine no funcionaba, Akiyama Mio puso sus esperanzas en Ritsu Nakamura. ¿Quién quiere tocar el tambor? Lo haré por ti. ¿Qué pasa con Vas? Yo también haré eso. Hazlo como tú. ¿Por qué no haces uno para que yo lo vea? Ley ley. Akiyama Mio, que ya estaba diciendo tonterías nerviosamente, abrazó el muslo de Tyson Ritsu y comenzó a actuar con coquetería. Lo siento, Mio. Es porque perdí la voz que Mio tuvo que ser la cantante principal. Al ver que Akiyama Mio no estaba dispuesta a este punto, Irasawa Yui también se apresuró a acercarse para disculparse. Él, lo siento, Yui, eso no es lo que quise decir. Está bien, claro, seré la cantante principal. Yujira saba se puso en cuclillas en el suelo y dijo con una expresión renuente, con las manos colgando en el aire. Sin embargo, ella está hablando con esta voz quebrada, no importa cómo míralo, es todo imposible. No, no, no. Akiyama Mio se levantó y caminó hacia un lado, recuperando la compostura y no miró hacia atrás por un rato. Tyson Ritsu miró con preocupación a Akiyama Mio, quien estaba de espaldas a ella, pero luego pareció haber pensado en algo bueno idea, y de repente volvió a mostrar esa sonrisa icónica. Ah, es cierto. Aún necesito pensar en MC. ¿Qué es MC? Preguntó Yuirazawa, que todavía sabía poco sobre la banda, pero Mio Akiyama también se sintió atraída por el tema y se dio la vuelta. ¿Eh? Preséntate y demás. Mira, ¿no hablamos antes de que la banda terminara y comenzara a cantar? Ah, hay algunos. Al escuchar la explicación de Ritsutakai, Yuirazawa comprendió de repente. Ritsutaide se levantó de su asiento, luego caminó hacia el lado de Akiyama Mio mientras sostenía su cintura, luego se dio la vuelta y miró a Nakamura Mine y los demás, como si los considerara como la audiencia, y ella sostenía el micrófono con una mano. Postura, con una mano levantada en alto y saludando. ¡Hola a todos! Ritsu Taizuka saltó enérgicamente como un ídolo, aterrizó firmemente y volvió a la postura de sostener el micrófono. Gracias a todos por tomarse el tiempo de su apretada agenda para venir a escuchar el concierto de nuestro departamento de música ligera hoy. Wow. Wow. Yujira Sawa agitó sus manos de manera muy cooperativa, como si realmente estuviera participando en un concierto. Saltó muy rápidamente. Nakamura Mine y Kotobuki Tsumuki también mostraron sonrisas. Entendieron de inmediato. Ritsuta Isaka usó este método nuevamente para hacer que Mio Akiyama se relaje. Entonces, déjame presentarte a los miembros del equipo primero. Guitarrista. Siempre no hay nada que hacer durante las vacaciones. Déjame el postre a mí. El pequeño elfo de Yoyoya. Hirasawa, Yui. Ritsuta vino a presentar a Yui Hirasawa primero, y este último dijo que no se había dado cuenta de esta presentación. Se estaba criticando completamente a sí mismo y tocaba la guitarra aérea con una mirada feliz. Hiala lang, 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 lang lang. Kyubi, también guitarrista. Un chico guapo y popular al que también le gustan más los postres. Un músico talentoso que siempre duerme en clase, pero que puede ganar fácilmente el primer lugar en el grado. Nakamura, bien. Ritsuta vino a la mina Nakamura otra vez introducido. Hegalarang aunque se sentía un poco avergonzado, para cooperar, Nakamura mire siguió el ejemplo de Yuirazawa y agitó el aire unas cuantas veces. Teclista. Excelente en el sabor de los bocadillos. Una dama natural persistente y de buen comportamiento. Kotobuki Tsumi. Después de presentar a los dos guitarristas, Ritsuta corrió hacia el teclista Kotobuki Tsumuji nuevamente. Piña, 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 piña lololo oye. Oye, King Glowuki se levantó y flotó con las manos para tocar el aire. Bajo y voz. Ritsutaka y se acercó a Mio Akiyama, quien todavía estaba aturdida y comenzó a presentarla. ¿Eh? Cuando escuchó que era su turno, Mio Akiyama todavía parecía un poco asustada a pesar de que en realidad no estaba en el escenario. La historia más aterradora y dolorosa de mi vida. El foco del club de música ligera. Dan Her Queen, Dan Her Queen, Akiyama, Mio. Dijo Ritsutiana y en voz muy alta, y no había necesidad de pensar demasiado en las consecuencias. De esto, solo dale la bienvenida. Es el familiar puño rosado y blanco, a quien llamas la reina del peligro. Akiyama Mio no pensó mucho antes de golpear a Ritsuta Isaka, quien se había puesto un apodo extraño, pero lo que no notó fue que estaba tan enojada como siempre, pero ni siquiera parecía estar nervioso. Todos mis sentimientos fueron olvidados en este momento. Ah, duele verás. Esto es lo que se siente Ritsutiana y señaló débilmente a Mio Akiyama, quien se estaba enojando, mientras Nakamura Mine y los otros tres miraban con sonrisas a las personas ya enojadas. Mio Akiyama vuelve a las andadas. Y finalmente soy yo el baterista. El hielo y la nieve son inteligentes. Todo completo. El ídolo que contagia felicidad a todos con una sonrisa como la luz del sol. Tyson, Ritsu. Presentó a Ritsu Tyson descaradamente y no tenía idea de de quién estaba hablando. Solo Mio Akiyama la saludó. El segundo golpe, pero Nakamura Mine sintió que la mitad de esto había sido cortado, y no era del todo una tontería. Después de todo, ella y Irasawa eran dos pesos pesados en el club de música ligera. Sin ellos, la felicidad sería al menos menor. La mayor parte. Cuando llegó mi turno, fui completamente alabada hasta los cielos. Aquí Mio se golpeó las manos hasta que se pusieron rojas. Dolor. Ah, Yuirazawa y los otros tres no pudieron evitar reírse cuando vieron esta escena familiar. Yujirazawa incluso se atragantó de la risa y siguió tosiendo, pero aún así, no pudo evitarlo. Sonriendo, Kotobuki Tsumugi rápidamente ayudó a acariciar su espalda. Al ver esto, Akiyama Mio no pudo evitar reírse, y parecía que la tensión en ese momento se disipó silenciosamente con esta risa. Al ver a Mio Akiyama que se reía con todos, Ritsutiana y también mostró una sonrisa feliz, y luego comenzó a reír junto con todos. Mina Nakamura también levantó la cara y entrecerró los ojos mientras reía suavemente. Sintió que cada vez le gustaba más. El departamento de música ligera. Capítulo 261 Vestido Oye o oh, sí, pensé que no vendrías. Cuando el espectáculo estaba a punto de comenzar, Nakamura Fen recibió una llamada de su buen alumno. Luego se dio cuenta de que su alumno había estado visitando su escuela durante mucho tiempo y lo llamó para preguntarle dónde era la actuación. Porque pensé, señor Fen, usted también estaba ayudando con el ensayo, así que no lo interrumpí. La respuesta de Azusa Nakano hizo que Nakamura Mine se sintiera un poco avergonzado, aunque habían practicado varias veces, parecían pasar más tiempo bebiendo té. Ejen, no es nada. Después de todo, nuestro club de música ligera practica bien entre semana, así que simplemente calentamos y practicamos un par de veces antes de subir oficialmente al escenario. Para mantenerse, también mantiene el club de música ligera en Azusa. El corazón de Nakano. Para crear una imagen hermosa, Nakamura decidió que sería mejor decir una mentira piadosa. Eso es todo. Realmente merece ser un club de maestros. Aunque todos son genios, no están holgazaneando en absoluto. Nakano Asusa mostró una expresión de reverencia, lo que hizo que Nakamura mire girara la cabeza hacia un lado avergonzado. Después de todo, esta chica inocente la razón por la que hizo estos comentarios fue básicamente por las pequeñas mentiras piadosas que Nakamura Mine decía de vez en cuando para asegurarse de que Azusa Nakano ingresara al club de música ligera. En cuanto a qué dijo exactamente, usted puede referirse a las palabras de Ritsutai cuando se presentó. Ja, ja ja, no es tan exagerado, Ejen, de todos modos, primero busca un lugar para sentarte en el auditorio. Tengo que ir detrás del escenario rápidamente. Cambiándome de ropa. Se decía que Nakamura Mine era un poco culpable, y rápidamente se sintió entumecido. Ya le preocupaba que cuando Nakano Asusa viera la verdadera virtud del club King Yin, su visión del mundo se haría Nicos. Pecado, pecado, pecado. Después de llegar al auditorio, Azusa Nakano originalmente quería sentarse en la última fila, pero las personas frente a ella serían demasiado altas para ella si se sentaba en la parte de atrás. Sin embargo, la primera fila ya estaba llena de gente, por lo que Azusa Nakano solo podía sentarse en la última fila, teniendo la opción de retroceder y esperar expectante a que terminara el coro. Aunque la maestra siempre decía que siempre hablate negro y refrigerios de alta calidad en el departamento de música ligera, lo que suena poco confiable, la maestra dijo que el el departamento de música ligera se toma muy en serio la práctica musical y definitivamente no es mentira. Después de todo, la dirección general es: un genio como el señor Fen debe ser desdeñoso, al igual que los demás miembros. Nakano Asusa estaba esperando con gran anticipación. Había una cosa que Nakamura Mine pensaba que era correcta. Nakano Asusa ahora esperaba con ansias el club de música ligera de la escuela secundaria Sakuragaoka con infinitas expectativas. Sin embargo, no creía todo lo que Nakamura Mine decía. Juegos de té reales, bocadillos de té nobles, etc. Este tipo de cosas suena como un farol. Nakano Asusa no es idiota y definitivamente no lo creerá. Después de todo, aunque Sakura Gaoka es una escuela secundaria con un buen valor de desviación, es no es una escuela noble. ¿Cómo podría haber tanta financiación para un club con solo 5 personas? Ella, a Nakano, nunca se dejaría engañar fácilmente. Wow, hay tanta gente aquí, Yuirazawa, quien se puso un vestido cosido por Yamanaka Sawako, secretamente abrió un poco la cortina, expuso su cabeza desde adentro y miró hacia el salón del auditorio, y vio a la persona sentada en el público junto a él. Yujirazawa mostró una expresión muy sorprendida. En serio. Cuando Tsumuji Kotobuki escuchó lo que dijo Yuirazawa, salió de debajo de este último y miró hacia el auditorio. Cuando vio a muchas personas paradas detrás de él, suspiró, aunque ella había participado en muchos concursos de piano y había visto mucho. Escenas más grandes que esta no le impidieron sorprenderse, después de todo, era completamente diferente a su estado de ánimo actual. Ahora es el momento de mostrar el éxito de nuestra práctica. Animó Ritsu Teizuka, quien se puso un vestido negro como capitán, a varias personas. Mm. Sí. Espera, espera un minuto, Ritsu, tienes que vestirte así para actuar. Mio Akiyama, quien vestía un traje gótico negro, se cubrió la falda que era un poco corta para ella. Dijo muy avergonzado, y al ver su mirada tímida, Ritsu Taisaka dejó escapar una risa traviesa. PFFFF te queda muy bien, tu pequeña Mio mío. ¿Sí? Muy lindo. Dijo también Yujirazawa con gran aprobación. ¿Sí? Es verdad. Akiyama Mio, quien sintió que se habían burlado de ella, expresó su última terquedad. ¡Oh! Parece que la artesanía del profesor Sawako es realmente buena. Nakamura Mine, que se había puesto un traje, también sacó su guitarra en este momento. También se sorprendió bastante cuando vio a las cuatro chicas que se habían puesto vestidos. Por cierto, también notó que la ropa de todos los demás era principalmente negra, pero Yuira Sawa llevaba una falda rojo oscuro fuera de un top blanco, que se veía muy llamativo. Después de pensarlo por un momento, no fue difícil pensar. Esto probablemente se debía a que la profesora Sawako estaba siguiendo sus cuando estábamos haciendo ropa para la figura. El cantante principal original era Yuira Sawa. Después de todo, el cantante principal siempre tiene que ser el más llamativo. Al igual que la propia Sawako Sensei, cuando estaba en la banda, ella era muy, bueno, eso parecía ser demasiado llamativo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? Al ver que nadie le respondió durante mucho tiempo, Nakamura Feng mostró una expresión de desconcierto. Vio a estas chicas mirándolo. No sé cómo para hablar más. Claro, es la primera vez que uso este tipo de ropa. ¿Tiene algún problema? Nakamura se ajustó el cuello incómodo. Originalmente había una pajarita, pero Nakamura siempre sintió que la forma de la pajarita se veía extraña alrededor de su cuello, por lo que no la usó. XIAOFEN ¿Lo que pasó? XIAOFEN, ahora pareces el actor principal de una película. Yujirazawa dio una afirmación positiva con las mejillas rojas. Sí, sí, gracias por el cumplido, respondió Nakamura Fen algo halagado. ¿Qué? Alguien acaba de decir que se parece a Leonardo en Titanic. Si sí, esto es realmente vergonzoso. Este es el llamado hombre, depende de su ropa, Ritsutaka y se acercó y le dio una palmada en el hombro a Nakamura Mine y dijo con emoción. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Olvídalo, solo pensaré que me estás felicitando. Aunque siempre sentí que las palabras de Ritsutaka significaban algo para él, después de todo, Nakamura Mine estaba de buen humor después de haber sido elogiado hace un momento, así que ya no te preocupes demasiado por esto. Kotobuki Tsumugi no dudó en elogiarlo, y aunque Akiyama Mio era un poco tímida, dijo en voz baja que era muy lindo. Nakamura Mine también echó un vistazo debajo del escenario. Oye, hay bastantes personas aquí, pero ¿por qué son todas niñas? Aunque nuestra escuela ya está llena de Yin y Jan, es demasiado escandaloso no tener ninguno, ¿verdad? Sobre todo, gracias al departamento de coro por la maravillosa actuación. El próximo programa es la actuación de una banda presentada por el departamento de música ligera. Está bien. Vamos todos. Capítulo 262 Azul y blanco que Tan pronto como corrió hacia el escenario, Yujirazawa casi tropezó, pero afortunadamente logró mantenerse firme, de lo contrario habría sido derrotada incluso antes de comenzar. Se encendieron las luces, se levantó el telón y los cinco integrantes de la sección de música ligera que ya estaban en su lugar miraron al público que aplaudía cortésmente debajo del escenario, ellos también se sentían ansiosos y expectantes en ese momento, y en la gente en la audiencia debería haber notado a estas cinco personas primero, la ropa que vestía en ese momento y su apariencia sobresaliente. Mira eso, tan lindo. ¿Qué turno se necesita? Ese chico de la clase 3 es. Es él, es él. Es exactamente lo que dicen los rumores. Al mirar a las cinco personas en el escenario que estaban tan impresionantes al principio, la maestra Sawako, que estaba apoyada contra la pared, no pudo evitar levantar el pulgar. No importa lo que diga la gente en el público, aquí llama Mio, que está parada al frente, se ha quedado en blanco y no sabe qué hacer. Después de todo, ella es la que está parada en el centro del escenario a quien están molestando. Lo que más se vio en este momento, especialmente la linda ropa y la apariencia sobresaliente, sorprendieron a muchas chicas en la audiencia. No, no más. Aquí mío cerró los ojos y bajó la cabeza. Realmente no sabía cómo lidiar con la situación actual. Sabía que no podía estar tan nerviosa ahora, pero era tan similar que se estremeció incontrolablemente. En ese momento, sintió que el escenario en el que estaba era como arenas movedizas, tragándola lentamente, pero una voz ronca la sacó de nuevo. Mio. Akiyama Mio levantó la vista y vio a Yuira que seguía sonriendo como siempre. Todo el mundo sabe que has practicado mucho, Mio. Sí, Mio. Ritsutake le mostró una sonrisa tranquilizadora a Akiyama Mio, al igual que Nakamura Mine y Kotobuki xiao Ningún problema. Después de recibir el aliento de sus compañeros, Akiyama Mio respiró hondo y se reajustó. Se volvió a mirar al público. Aunque todavía estaba intranquila, sabía que sus compañeros estaban a su lado. Mientras hiciera esto, se sentiría: puedes perseverar por tu cuenta. 1-2 allí, 4-1-2 allí. Mientras Ritsutai contaba, Minenakamura y Yuirasawa rasgueaban la guitarra al mismo tiempo, y pronto se unieron la batería, el bajo y los teclados. Aunque Mio Akiyama todavía se sentía avergonzada, los movimientos de sus manos y la parte de canto no faltaron en todo. Mi corazón late cada vez que te miro. Los pensamientos oscilantes son tan suaves como Marshmallow. He estado intentando. Perfecto. Las comisuras de los labios de Nakamura Mine no pudieron evitar sonreír. Su sentimiento era realmente correcto. Estos miembros del club de música ligera son todos jugadores en el acto. Esta cooperación de apertura es la más fluida hasta ahora. Nakano asusa en la audiencia mirando en la sección de luces extremadamente deslumbrante en el escenario, las ondas en sus ojos fluían. No sabía cómo describirlo. Esto no era una cuestión técnica, pero la sección de luces en el escenario le daba una sensación de mando. Da a la gente una sensación de nostalgia, como si las cinco personas en el escenario se hubieran fusionado en una sola en este momento, brillante y llamativa. Obviamente no es una apertura muy emocionante, pero se siente. Sigue mirando tu cara lateral. No lo notaste, ¿verdad? Si en sueños nuestra distancia pudiera ser más grande. Por favor, Dios, por favor, por favor, dame Dreamtime que nos pertenece solo a nosotros dos. Sostén a tu amado conejito y dile buenas noches esta noche. Tiempo ligero, tiempo ligero. Al final de la canción, hubo un continuo aplauso del público. Todos en el escenario miraron al público aplaudiendo y animándolos, y se sintieron sin precedentes de felicidad. Mío aquí ya más emocionó al ver que su actuación era tan reconocida. Se levantó, reunió todo su coraje y gritó con todo su corazón por el micrófono. Gracias a todos. El sincero agradecimiento de Akiyama Mio fue recompensado con aplausos aún más entusiastas del público. Todos en la sección de música ligera se inclinaron ante el público y luego se levantaron. Ella quería dar unos pasos para mirar al público del otro lado, pero carecía de experiencia en el escenario. Sin embargo, se olvidó de pasar el cable de conexión de su bajo. El resultado fue obvio. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al escenario. Nakamura Mine ya había esperado esto, y cuando estaba a punto de dar un paso se adelantó para ayudarlo, sintió que su visión se oscureció, y luego sintió como si algo le hubiera golpeado la cara, al levantarse lo que vio fue el piso de madera del escenario, al mismo tiempo, siempre sintió que tenía el trasero frío. ¡Guau! Wow. ¿Sí? ¡Rayase! Original.jpg al escuchar los bulliciosos sonidos que venían desde atrás, Nakamura pareció finalmente entender lo que estaba pasando. Inconscientemente se cubrió la falda y se la bajó. Una enorme sensación de vergüenza se extendió por su corazón, pero aún no lo había hecho. Cuando estalló, aquí llama mío no pude soportarlo al principio. Pregunta, ¿cuál es más vergonzoso, saber que estás expuesto frente a un montón de personas o ver que estás expuesto frente a un montón de personas? Lo odio. Una asombrosa voz de tenor vino desde el auditorio Sakura Gaoka. Está bien. Trabajemos juntos por el bien de Afen. Animó Ichichonksia mientras miraba a los tres miembros del equipo que estaban listos. Namu yo juntó las manos. Oye, oye, ya es suficiente. No están muertos, se quejó Ichichonksia, pero lo que no sabía era que, aunque algunas personas parecían estar vivas ahora, en realidad estaban muertas. Por cierto, estiremos todos nuestras manos y gritemos o oh juntos, sugirió Ichichi Ikaru, y Karu, y Kitaikuyo estuvo de acuerdo de inmediato. Buena idea, vamos. Eh. Es muy vergonzoso. Tanto Goto Ichiri como Yamada Ryo mostraron expresiones reacias, pero aún así extendieron sus manos obedientemente. Entonces... Vamos. Disfruta del espectáculo. Preparación. Oh. El siguiente grupo en subir al escenario fue The Closing Band. Se levantó el telón y el enorme gimnasio se llenó de gente. En comparación con el auditorio de Sakura Gaoka, había mucha más gente aquí. Kita. Kokita. Como esperaba Ichiri Goto, todos en la audiencia aplaudieron el nombre de Kita y Kuyo, y Kita y también agradeció cortésmente. Hermana mayor. Al escuchar una voz familiar, Goto Ichisato se dio vuelta y vio a su padre, madre y hermana mirándola. Su padre parecía conmovido hasta las lágrimas mientras grababa. Vamos. Xiao si te apoyamos, vamos. No solo su familia, Gotokasuri Kasuri también vio que sus fans número 1 y 2 también estaban presentes, así como compañeros de clase, Y. Griega. Capítulo 263 Pregunta: Oye, tu pequeño voki vamos jajajaja. Ja, ja, ja. Ah, mira, 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 hoy compré cerveza embotellada. Oye, 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 vas a tener un espectáculo genial, oye. HMM huele muy fuerte a alcohol porque parece que ha llegado una persona peligrosa. Frente a Iru enloquecido por la bebida, las chicas a su alrededor también se taparon la nariz y retrocedieron. Obviamente eran las más cercanas al escenario, pero en ese momento, quedaba un pequeño espacio, al ver esto, fueron llamadas. Kasuri también giró la cabeza hacia un lado y fingió no reconocer a esta persona. ¿Eh? ¿Eso es raro? ¿Por qué me ignoras, pequeña pochi? Soy tu hermana Julimira, mira, mira. Ah. Realmente no debería haberla llamado aquí. Estoy hablando de ti. Has tenido suficientes problemas. Dame más. Mayor, ríndete, me rindo. Y Tichio Sige, que vino con Iruikiuri, usó hábilmente sus habilidades de lucha para encerrarlo y con un sonido nítido de huesos rotos, el mundo finalmente se quedó en silencio. Ja, ja ja, y Kujokita se rió torpemente dos veces antes de regresar al micrófono. Nuestra Ending Band generalmente realiza actividades fuera de la escuela. Espero que nuestra actuación de hoy pueda dejarnos a nosotros y al público buenos recuerdos. Además, si está interesado en nosotros, venga a la sala de exposiciones para ver nuestra actuación. Kita y Cuyo se presentó y dio un pequeño anuncio a la banda de cierre, sus amigos en el público también aplaudieron en cooperación. Luego interpretaremos la primera canción y terminaremos con el tributo de la banda Never Forget exclamación de cierre: Está bien echarle la culpa de todo al clima. Esta sensación de alienación y fatiga. El sol lo oculta y finge no saber. Je, je, je. Muerto, ya estoy muerto. Pan, gorda, 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 no puedo casarme. Te estoy gritando lo odio. En público, ja ja, ah, debería abandonar la escuela. Mirando a las dos personas en el asiento trasero, que habían perdido completamente su color, Ritsutakai, que estaba sentado en el asiento del pasajero, también mostró una sonrisa irónica y comprensiva. Aunque la presentación de su club de música ligera fue exitosa esta vez, parecía que el precio era bastante alto. Oye, Sawachan, ¿hay alguna manera de consolarlos? Con el estado actual de Fen, incluso si se pone al día con la actuación de su banda, es posible que no pueda subir al escenario, ¿verdad? Le susurró Ritsu Isaka a Yamanaka Sawako. ¿Quién conducía? Al escuchar las preguntas de los estudiantes, Yamanaka Sawako mostró una sonrisa tolerante como una virgen. Deja todo al tiempo. Kuke. Esto es casi como el discurso de un adulto. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que parece? En ese momento, Nakamura Minesa, Mio Akiyama y Ritsuta Inaka llevaron el auto de Sawako Yamanaka a la escuela secundaria Xiuca. En cuanto a por qué Akiyama Mio y Ritsuta Inaka también vinieron, uno fue porque el intercambio no había terminado y el otro era responsable de seguir. La que vino a cuidar de ellos dos, después de todo, estaban en un estado de luto más que de muerte. Aunque Yuirazawa tomó la iniciativa de pedirle a Jin que asumiera la responsabilidad de cuidar de los dos, ella estaba por lo general, era muy poco confiable y Ritsutaka y lo rechazó en el acto. Ah, he vuelto, sintiendo el cambio en su visión. Nakamura Mire simplemente dijo débilmente: Ah, en serio. Ja, 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 ja. Je, je, je. Qué miedo. Ritsu Tianjin sintió como si su piel estuviera a punto de erizarse. Las dos personas detrás de él hablaban completamente sin emoción. Obviamente eran los dos que más temían a los fantasmas, pero ahora hablaban como fantasmas reales. ¿Eh? ¿Qué ha vuelto? Preguntó confundido Yamanaka Sawako, que conducía el coche. Ah, no, está bien. Es solo que el gato salvaje que se veía a menudo en la escuela desapareció. Hace un momento Wei publicó una foto y dijo que había regresado. Bueno, eso es todo. Ritsutaka y rápidamente inventó algo. Después Madoka regresó, después de todo, aunque Sawako Yamanaka había sido poseída, no tenía idea del intercambio. Hola entonces hay un gato salvaje en nuestra escuela. ¿Puedes mostrarme la foto? Maestro, concéntrese primero en conducir. Che tacaño. Nunca lo olvidaré. Lo pensaré innumerables veces antes de morir. No importa lo que pase en el futuro, debes sonreír. Wow. Kita-chan. Uh gracias a todos. Se ha interpretado la primera canción Never Forget. La respuesta fue sorprendentemente buena, pero. Los dedos de Goto y Chiri estaban ajustando las teclas. Durante la actuación de ahora, aunque la mayoría de la audiencia probablemente no pudo notarlo, ella siempre sintió que había un gran problema con la afinación de la primera y segunda cuerda. Aunque la primera cuerda la canción finalmente se mantuvo, pero en la segunda canción tenía un solo que no podría completarse sin la primera y la segunda cuerda. Bueno, nuestra banda en realidad tiene un teclista, pero no pudo venir debido a algunas cosas. Es una lástima, pero si alguien quiere ver la actuación completa de la banda, debería buscar a la cantante principal, Kita. Como dijo el capitán, Ongsia Itachi por el micrófono. Coquita. O también puedes preguntarle al guitarrista Bo, puedes preguntarle a Chirigoto. puedes pedirles que averigüen la situación. El público del público aplaudió al unísono y pareció muy satisfecho con la interpretación de la primera canción. Entonces cantemos la siguiente canción, le dijo Itachi a Ikuyo después de dejar el micrófono. De acuerdo. Entonces, disfrútalo. La segunda canción si pudiera convertirme en una constelación. Punto, el reloj está a punto de llegar a las seis. La primera estrella ha aparecido en el cielo nocturno. Efectivamente, algo anda mal. Al ingresar nuevamente a la actuación, Goto Kazuri descubrió que la condición de la guitarra empeoraba aún más. Obviamente, después de que Afen me lo recordara ayer, lo probé en casa y no hubo ningún problema, pero ahora el sonido de la primera y segunda cuerda no está distorsionado como de costumbre. Iruiki Uri, quien todavía estaba encerrado por Itichi Osika en la audiencia, miró fijamente a Goto Kazuri. Ella y Sika fueron probablemente las únicas dos personas en la audiencia que descubrieron el problema de Gotou. Una cuerda está rota. Ups. Al menos la segunda cuerda debe estar bien afinada. Gotou se arrodilló y giró el segundo botón de cuerda, pero descubrió que no podía girarlo. La perilla está rota. Capítulo 264. Buceo en escenario. Mirándolo así, la segunda cuerda ya no se puede usar. Es imposible realizar un solo como este. Kyuri no pudo evitar preocuparse. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mi solo llegará pronto. Si Afen está aquí, definitivamente podrá conectar mi parte. No, no siempre puedes confiar en, en Afen. Fen, pero la preciosa presentación del festival cultural se arruinará por la falla de mi equipo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Un Fen. Justo cuando Goto y Chiri estaba tan asustado, que sus manos comenzaron a enfriarse, una melodía desconocida sonó en sus oídos. Pequeña Kita, ¿Esta parte no está incluida en los ejercicios? ¿Es improvisación? Mientras tocaba la guitarra desesperadamente, Kita Yuyo parpadeó hacia Gotokazuri que estaba mirando. Que todos lo vean, Xiaoji es realmente muy guapo. Un sudor brillante goteó por la suave barbilla de Kita y Kuyo y subió al escenario. De hecho, la razón por la que entregó la solicitud de actuación que Nafen obviamente había tirado fue para que sus compañeros de clase en la escuela vieran el trasfondo real. Como esto, ishi, en la escuela ella y Goto no están en la misma clase. Ninguno de sus amigos en su clase ha mencionado nunca nada sobre Goto, pero cada vez que pasan por el salón del otro, ella siempre puede ver esa figura que parecía ser tratada como una persona transparente por toda la clase. Parece que la chica llamada Ichiri Goto no pertenece aquí, pero ella sabe lo rico que es el corazón de la chica de cabello rosado y ropa que no parece una chica de secundaria, y lo impresionante que es cuando la otra persona toma el guitarra ella estaba fuera de su alcance. Con un destello de sus ojos, Gotoi Chiri volvió en sí y agarró la lata de cerveza de vidrio que rodaba hacia su costado y la presionó contra las cuerdas. De repente, un vibrato metálico muy especial salió de la guitarra. ¿Qué está haciendo ese guitarrista? Aunque no lo entiendo muy bien, parece muy poderoso. ¿O oh, ¿cómo te atreves a usar temporalmente un tobogán para jugar en tal ocasión? En ese caso, no importa incluso si la afinación es incorrecta. Después de soltar a Hiro y Kyuri, los dos mostraron expresiones relajadas y agradecidas. Nos encontramos en un lugar lejano. Karma está destinado a encontrarse con nosotros innumerables veces. Entre los huecos en las nubes. Ja. Después de que terminó el solo, Gotoka miró las luces del escenario y respiró hondo, volvió a mirar a Kita y Kuyo, que todavía estaba tocando, y luego continuó tocando. Si pudiera reunirme contigo para formar una constelación. La cortina de la noche que se despliega representa el misterio. Aunque no sea la luna llena la que ilumina la oscuridad. De hecho, por la práctica reciente, Ichirigoto pudo sentir que Ikuyokita estaba tocando muy bien la guitarra sin siquiera darse cuenta, aunque ella misma nunca lo dijo, sabía que debía haberla tocado sin siquiera pensarlo. Se pone esfuerzo en esto. Por favor, no desatelí lo que nos conecta a usted y a mí, no importa lo deslumbrante que seas. Ah. Al final de la segunda canción, la reacción del público fue mucho más entusiasta que la primera canción. Obviamente era un ambiente muy ruidoso, pero en ese momento Gotoi Chiri parecía ser capaz solo de escuchar su propia respiración rápida. Miró a la audiencia su familia, fans y compañeros de clase tenían un sentimiento indescriptible en su corazón, solo sabía que había fantaseado con esta escena en innumerables ocasiones. Bueno, para ser honesto, también queremos comenzar la siguiente canción de inmediato, pero hay algo que realmente quiero decir. Al ver que la actuación fue tan popular, el tono de Ji-Chong-si estaba inevitablemente un poco emocionado. Muchas gracias a todos por hoy. Nos convertiremos en una buena banda y todos estarán orgullosos de haber visto este espectáculo en el futuro. Ten ambición. Vamos al gimnasio de artes marciales. Vamos. Más tarde, ese también es genial. Incluso si la cuerda de la guitarra se rompía, todavía la tocaba con fuerza. Cuando escuché que llamaban a Gotou Kasuri, bueno, aunque no recordaba el nombre, de hecho me lo guiaron. Kitaikuyo parecía estar incluso más feliz que Gotou Kasuri y rápidamente la puso. Se quitó el micrófono y se acercó y lo colocó frente a Gotou Chiri. Vamos, Siaojili, tienes que decir algo en este momento. Ah, Gotou Chiri abrió mucho la boca, pero no pudo decir una palabra. Al contrario, sus pupilas temblaban con mucha flexibilidad. Si no puedo hacerlo, ¿cómo podría atreverme a hablar delante de tanta gente sin escribirlo de antemano? No esperaba que me nombraran, esto es completamente inesperado. Hagamos algo interesante, hagamos algo interesante, hagamos algo, cantó y chirigotó en voz baja, su cerebro funcionando rápidamente. Cuando bajó la cabeza, de repente vio la lata de vino en el suelo y luego miró hacia la audiencia. Mirando hacia arriba, vio al borracho y tonto Kyuri, y de repente recordó el movimiento que hizo la otra parte y que aún recuerda después de ir a ver su actuación. Ah. ¿Eh? Mirando a Goto Chiri que corrió hacia adelante sin decir una palabra, Kitaikuyo mostró una mirada perpleja. ¿Eh? ¿Eh? Frente a Ichiri Goto, quien saltó desde el borde del escenario sin decir una palabra, con las manos extendidas, la gente dentro y fuera del escenario hacía sonidos confusos. Los estudiantes donde ella saltó se apartaron del camino, mirando. El suelo se acercaba más y más, Gotoichiri finalmente recuperó la compostura en ese momento. Ah, se acabó. Auge. El dolor que imaginaba no llegó según lo prometido, sino que hubo una sensación más suave debajo de su cuerpo. Dije, Gili, ¿estás casi lista para levantarte? Koichiri. Afen. Sintiendo el borde del escenario, y Kuyo vio a Gotou Kasuri arrodillado, quien todavía estaba siendo presionado por Nakamura Mine, aunque no tenía idea de por qué Gotou Kasuri de repente hizo esto. Pero al menos ahora parecía que la otra parte no resultó herida. ¿Eh? Afen. ¿Por qué? No, ¿están ustedes dos bien? Jeejee Seongxia miró la situación actual aturdido, pero los dos bajistas presentes se reían como locos. PFFT, eres la legendaria estrella de rock. Ja, 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 ja pequeño bochisegao. Ja, ja 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 Deberías preocuparte por mí. Le dijo yijixinje al bajista que estaba a su lado. Eso es todo. Le dijo también ichichionxi al bajista que estaba a su lado. Sí, lo siento. Al darse cuenta de que había hecho algo estúpido, Goto Kasuri rápidamente salió de la mina Nakamura y se inclinó directamente para disculparse. Gili. ¿Estás bien? La familia Goto también se apresuró a comprobar el estado de su hija. Mi hermana ha causado problemas a todos, lo siento. Capítulo 265. Renuncia. De todos modos, todavía debería tener la oportunidad de cantar una canción, ¿verdad? Solo usa mi guitarra primero. Ah, sí. Ejema, aunque hubo un accidente, el espectáculo continúa de todos modos. La última canción de Sunset of la exclamación de cierre. Terminando la fiesta de celebración de la banda. Se acabó. Ah, no esperaba que fuera tan popular. Bueno, pero. Kitaikuyo dirigió su atención a la mina nakamura y yagoto kasuri quienes se habían convertido en dos charcos de barro bueno entiendo lo que está haciendo pochi pero qué está pasando con fen Itachi Onksia miró a Nakamura Mine, quien parecía estar aún más desesperado que Gotou Ichiri, y no podía entender cuál era la situación de esta persona. Escuché de Tainaka-san que parece, y Kuyokita se inclinó cerca de Ichichionka y susurró, y Yamada Ryoya conscientemente se acercó. Bueno, resulta que por esto pasó este tipo de cosas, no es de extrañar. Epuf es tan lamentable, jaja, la cara de Ryoya Yamada se puso roja cuando escuchó lo que pasó, por supuesto, estaba reprimiendo su risa, aunque no pudo contenerla. Al día siguiente, Nakamura Mini caminó por el camino a clase según su ruta habitual. Mira, es él. Se dice que él fue quien gritó ayer en el auditorio. Al escuchar la conversación entre los dos estudiantes que pasaban, Nakamura Feng se quedó rígido en el lugar, el otro, la escuela secundaria Xiua. Ah, es el que ayer se lanzó al escenario. Oh, él es el que se mece demasiado. Gotoi se quedó allí y poco a poco perdió signos de vida. Está bien si no vas a esta escuela. Abandono la escuela, la abandonaré tarde o temprano. ¿Eh? ¿Dijiste que querías renunciar? Nakamura Mine miró a Goto Kasuri, quien lo miraba con un rostro sagrado que parecía haber encontrado la fe. No sabía qué tipo de estilo estaba teniendo la otra parte. Bueno. En realidad, como si fuera un ladrón, Goto Chiri observó los caminos circundantes, y cuando vio que nadie se acercaba, se inclinó hacia el oído de Nakamura Mine y dijo. Sí, oh, oh, eso es todo. Eso es todo. Entonces, estás diciendo que debido a la enorme suma de 300 mil yuanes que aterrizó en el aire, no tienes que preocuparte por tu parte de las ventas por el momento, así que quieres pedirle al gerente de la tienda que renuncie. Nakamura la mía también lo entendió, Goto Kasuri. Porque su padre le devolvió las ganancias del video de Goto Kasuri que había conservado durante mucho tiempo y Goto Kasuri, que recibió 300 mil yuanes, planeaba usar 100 mil yuanes para comprar una guitarra nueva y quedarse con el resto. Rotación de subvenciones. Bueno, aunque la idea es buena, ¿realmente puede salir tan bien como se planeó? Aunque no quería permitir que Goto Kasuri dejara de trabajar en Phanxing, también sabía que Goto Kasuri era lo opuesto a cierta dama mayor. Tenía miedo de trabajar a tiempo parcial, por lo que no tenía la intención de persuadirlo. Pero en su caso parece que incluso si no lo detiene, todavía siente que las cosas no se desarrollarán como piensa la otra parte. No hablemos de si Goto Kasuri tiene el autocontrol para no gastar el dinero en sus manos. Pero solo si la otra parte tiene el coraje. Es difícil incluso hablar de la renuncia de Ichisinge. Está bien, te apoyo. Vamos por la libertad. Después de pensarlo, Nakamura Mine le dio una palmada en el hombro a Goto Sato y mostró una expresión de agradecimiento. Este último parecía no haber esperado recibir aliento. Me sorprendió mucho. Y me llené de energía en un instante. Intentaré dejar mi trabajo. Dentro de las estrellas. ¿Ah? ¿Qué quieres decir con trabajar a tiempo parcial? Ah, de ahora en adelante, sinceramente pondré mi corazón y mi alma en cada pequeña cosa y trabajaré duro, dijo Gotoi Chiri temblando, perdiendo por completo su actitud anterior hacia Nakamura Peak, el espíritu de lucha frente a mí. ¿Eh? ¿Por qué de repente expresas tu determinación? La mayor dificultad es decir que quiero renunciar, o debería simplemente huir. No, 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 ellos saben la dirección de mi casa, ¿verdad? Esto causará problemas a todos. Goto Ichiri volvió a su propio bote de basura y se puso a pensar profundamente. Pequeño Boki, escuché que Feng dijo que hoy vamos a terminar el trabajo temprano y luego iremos juntos a la tienda de instrumentos musicales, ¿verdad? Después de escuchar lo que dijo Ichichionka, Goto Kasuri de repente pensó en una idea maravillosa y de repente salió del bote de basura. ¿Sí? Diga, tal vez se me permita renunciar si contribuyó con algo. Todavía tengo mucho dinero disponible. Ah, ¿puedes ayudarme a preguntarle al gerente de la tienda qué quiero ahora? Eso es lo que preguntó Xiaobo Bochi. Chi Xia se acercó a su hermana y le susurró directamente a Goto y Chiri. Las palabras que le dijeron salieron. No. Hermana, ella dijo que no es necesario. Y se dio la vuelta y dijo: Se acabó. La esperanza de libertad de Goto kasari quedó una vez más estrangulada en la cuna. El pequeño Voki es tan amable, pero en realidad quiero más sorpresas. Itachi Xinghe se sintió un poco tímido por la costumbre de morderse la boca. En comparación, STSK. Pensando en un tipo al que no le importaba esto, Itachi Xinghe emitió un feroz chasquido en su corazón. ¿Eh? Porque de repente siento un escalofrío. Wow, hay tantas tiendas mirando las tiendas de instrumentos musicales abarrotadas a ambos lados de la calle. y Kuyo no pudo evitar suspirar. Cuando se trata de instrumentos musicales, por supuesto que es el lugar de Ochanomizu, dijo Ikaro Itachi. Hay muchos de ellos en Shibuya recientemente, añadió Yamada Ryo a un lado. ¿Eh? Shibuya no tiene esta impresión, ¿eh? Shibuya se ha desarrollado mucho en los últimos años. Ahora hay muchas tiendas de instrumentos musicales y también hay un lugar llamado Pueblo de Instrumentos Musicales. Hola, oye, Xiaomine, ¿por qué hay tantas tiendas de instrumentos musicales aquí? Se preguntó Ikuyokita. Justo cuando Nakamura Mine estaba a punto de responder, Yamada Ryo lo empujó a un lado y saltó. Esto se debe a que las actividades musicales en Tokio se han vuelto cada vez más populares desde el establecimiento de la orquesta profesional, que se dice que tiene la historia más larga de Japón, en la era Meiji. En ese momento, Ochanomizu estableció lo que ahora se llama una época, honrado, Frente a las palabras de llamada Ryo como un río torrencial, las otras cuatro personas parecían avergonzadas. Siento que podría hablar todo el día. Ryo-senpai realmente se vuelve muy elocuente cuando surge el tema de la música. Somnoliento. Vamos de compras aquí mi hermana solía trabajar aquí en la entrada de una tienda de instrumentos musicales, y Hitchiong se saludó. No quiero entrar. En realidad, originalmente quería comprarlo directamente en Music House. Los dependientes de la tienda de instrumentos musicales se ven tan aterradores. ¿Qué debo hacer si me acosan? Sí, mientras te pongas los auriculares y pretendas agitarlos, no me hablarás, ¿verdad? Después de entrar por la puerta automática, Goto Kazuri sacudió la cabeza de arriba a abajo como loca. Al mirar el largo cabello rosado bailando salvajemente en el aire, las personas que no lo sabían pensaron que estaba filmando un comercial de champú. Gerente de la tienda. Hay una chica en la tienda que sigue abandonando a la gente parece que es un fanático incondicional del heavy metal. El empleado estaba a punto de dar un paso adelante para introducir algunos instrumentos de heavy metal, pero Gotou temblaba tan fuerte que se balanceaba inestablemente, como si pudiera caerse en cualquier momento. El empleado rápidamente apoyó a Gotou. ¿Qué le pasa a este invitado? ¿Este invitado? ¿Te gustaría visitar la tienda de artesanías cercana más tarde? Además, acaba de abrir una tienda de té con leche cerca. Está bien, está bien. Y Kaikita y Kuyo miraron sus teléfonos móviles y discutieron con aire de niña. Oye, gerente de la tienda, ¿sabes si hay alguna buena tienda de piano cerca? Preguntó Nakamura Fen al gerente de la tienda frente al mostrador. ¿Deberías mostrarme los instrumentos musicales? Ryo Yamada miró a sus compañeros que estaban sumidos en el caos y no pudo evitar quejarse en su corazón. Disculpe, ¿puedo intentar tocar este bajo? Por cierto, puedo tocar las cuerdas llamada Ryo señaló un bajo colgado en la pared y le preguntó al empleado de la tienda. ¿Está bien? Mayor, ¿todavía quieres comprarlo? No, solo estoy un poco interesado y quiero tocar un poco Ryo llamada, se quitó el bajo y se sentó en la silla. Ah. Ella lo quiere. Después de un estallido de rasgueo rápido y difícil, el empleado mostró una expresión bastante sorprendida. Kita y también mostró una expresión de admiración, y Nakamura Mine y Hitchin y Hika mostraron expresiones sin palabras como se esperaba. Bueno, yo solo, eh, eh, muy casualmente, eh, solo muévelo, eh, llamada yo hizo todo lo posible por reprimir su jadeo mientras fingía estar tranquilo y sereno. Varios dependientes y Kita y aplaudieron a miansi Tómate muy en serio el juego y luego muestra tu aspecto genial, ¿verdad? Bueno, aunque no importa. El bajo suena bastante bien. Nakamura Mine miró el bajo frente a él con una forma que se adaptaba a su gusto y murmuró, mientras Yamada yo, no muy lejos, movió sus orejas y se teletransportó directamente hacia él. Fen, ¿quieres comprar un bajo? Yamaha y Chinese ese matador lo recomiendan, y Watchburn también. Bueno, en realidad lo estoy, frente al agresivo llamado yo, Nakamura estaba un poco abrumado por el aura del oponente y retrocedía continuamente, pero este último lo seguía de cerca. Tengo muchos bajos adecuados para principiantes. Te los puedo prestar. No hay que pagar alquiler. Eso no. Puedo enseñarte gratis. Frente. Diez minutos tarde. ¿Puedes ayudarme a empacar este bajo? Le dijo Nakamura Fen al empleado con una expresión cansada en su rostro. Está bien. Gracias por su patrocinio. Podemos subir y echar un vistazo. Al ver que todavía hay un tercer piso, Kitaikuyo les dijo a los demás. El tercer piso es la sección de alta gama. ¿Eh? Productos de alta gama. ¿Serán caros? Después de que todos llegaron al tercer piso, todos los precios están por las nubes. Kitaikuyo miró el precio de un instrumento musical al azar, que oscilaba entre 600 y 700 mil, y había muchos instrumentos que valían más de un millón. Todos, tengan cuidado de no rayar ni derribar el instrumento. Recordó Ichichonxia. Si nos encontramos, podríamos perder uno o dos órganos, ¿verdad? Ah, es esta también una forma de ganar dinero. Las grandes ciudades dan mucho miedo, especuló maliciosamente Nakamura Mine. Wow. Ikuyokita mostró una expresión asustada, mientras que la expresión de Kazurigoto se volvió muy confusa después de ver el precio. Por favor, siéntete libre de elegir. Somos una tienda normal de instrumentos musicales, dijo el dependiente del tercer piso después de secarse el sudor de la frente. La textura de este bajo es tan hermosa que de hecho es un producto de alta gama. Llamada Ryo miró fijamente un bajo con marcas caóticas. Creo que el árbol ojo de venado usado aquí, aunque el árbol de cada uno es diferente, se puede decir que esta sección clara del nudo es única, esto muestra completamente la forma de la madera. Las hermosas obras deben haber sido cuidadosamente recopilados por los creadores. Hablando de eso, el dependiente de la tienda que pudo exhibirlos aquí también sabe mucho sobre piano. El patrón de este bajo es similar a la expresión de Koichiri cuando estaba asustada, dijo Ikuyo Kita con una sonrisa luego de ver el bajo frente a Ryoyamada junto al rostro de Ichirigoto quien aún estaba en estado de confusión. También pareció confirmar su declaración, causando que Ryo Yamada no supiera qué decir incluso si quisiera refutar. Punto punto punto. Vuele, vuele, vuele. ¿Por qué el mayor está tan enojado? Como no respondió, Yamada Ryo decidió torcer directamente la sien de Kita y Cuyo. De vuelta en el segundo piso, Ichirigoto finalmente comenzó a elegir cuidadosamente una guitarra. Había dudado y de repente vio una guitarra negra no muy lejos. Esto es tan guapo. Este producto Yama es muy bueno, es un producto personalizado. Cuando Goto escuchó las palabras del empleado, se emocionó por completo, inconscientemente extendió las manos frente a su cara y miró directamente al otro lado. Este producto no solo es asequible, sino que su calidad también es muy buena. ¿Quieres probarlo como invitado? Ah, esto, eso. Rechaza, no puedo negarme. Ichiri Goto se sentó en la silla, sosteniendo la guitarra como lo hizo antes llamada pero solo sostuvo la guitarra y se estremeció, y finalmente logró enganchar las cuerdas con sus dedos. Estrépito. Capítulo 266 Mi nuevo equipo. No, está bien, está bien. Mientras practiques mucho, podrás tocar bien la guitarra. Al ver que Gotou parecía incapaz de tocar en absoluto, la empleada se dio cuenta de que podría haber avergonzado al cliente y rápidamente dio un paso adelante para remediar la situación. Punto, punto, punto. Si eres principiante, te recomendamos que compres un cable de reducción de ruido y un mini altavoz juntos. Ah, uh, está bien, compro, compro. Gotoichiri estaba tan nervioso que ni siquiera dijo nada, pensando normalmente. Oye, tienes todos estos, ¿cierto? Nakamura Mine vio que Gotoi Chiri había caído en un estado de decir solo sí, así que rápidamente se acercó para ayudar. Ah, resulta ser un experimentador. Lo siento mucho. Ah, está bien. La guitarra de este niño se rompió hace unos días. Hoy estamos aquí para echar un vistazo a la guitarra de repuesto, eso crees, Koichiri. Y kuyokita también caminó hacia Gotoichiri y le dijo. Ella también puso sus manos sobre los hombros de Gotoichiri para ayudarla a sostener su cabeza. Después de todo, muchos estudiantes en esta era tienen múltiples instrumentos, respondió el empleado con una sonrisa. Es decir, a Ichiri-chan le gusta mucho este piano. Ah, ajá, y Kuyokita acercó su oreja a la boca de Ichiri Goto y escuchó poco a poco, asintió pensativamente. Parece haber decidido tomar este. ¿No lo crees, Koichiri? Y Kuyokita controló a Goto Ichiri para que asintiera. Porque es como un muñeco de ventriloquio. Pensé que había crecido mucho últimamente, pero aún está lejos de serlo. Es genial, soy responsable de la inspección y el mantenimiento relacionado de esta guitarra. La calidad es muy buena y me gusta mucho, dijo el empleado con una sonrisa, mientras guardaba la guitarra en la bolsa. Creo que esta guitarra también está muy feliz de haber sido elegida por su cliente. Gracias, gracias. Tan pronto como dijo gracias, Tenjili se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Invitado, todavía no has cogido tu guitarra. ¿Cuánto quieres dejar? Se quejó Jiji Ayudó a Ichirigoto a llevar la guitarra, y Minenakamura tenía el bajo a un lado y la guitarra al otro, como un blastoise. En realidad estaba un poco preocupada en este momento. ¿Es usted la hermana de la señora Xinghe? Le preguntó la empleada a Hyecheonxia, como si estuviera un poco indecisa. Ah, sí, hermana. Ella siempre ha estado bajo tu cuidado. Y Taehyungxia, que sabía que su hermana había venido aquí a trabajar antes, no se sorprendió y lo admitió directamente. Aunque la señora Osige es una persona muy agradable y tiene una excelente capacidad de trabajo, a menudo solo compra guitarras que quiere tocar y es muy arbitraria. Algunas personas incluso la llaman el rey demonio de Ochanomizu. Al ver eso, había reconocido correctamente a la persona. El empleado también inició una conversación sincera, pero cuanto más hablaba, más feo se ponía su rostro. ¿Qué apodo más tonto? Una vez que ya no había clientes en la tienda, ella tocaba el piano en nombre del mantenimiento. Al final, ella incluso, la dependienta, cayó en malos recuerdos. No, hay que decir que ella era la gerente. De esta tienda así es. Gerente de la tienda, no puede prestarme este piano para mi próxima sesión en vivo. Definitivamente no funcionará. Entonces ella murmuraba, maldita sea. No dejaré que nadie te lo compre. Y ponía una etiqueta reservada en el piano. Lamento mucho haberte causado problemas, dijo Ichichionksia, también impotente. Bueno, esto parece algo que mi hermana haría. Me sorprendió cuando escuché que ella dejó la banda y comenzó una casa en vivo. Resulta que es porque mi hermana ahora está comenzando una banda. Traigamos el bien de la señorita Xing y trabajemos juntos. Está bien. Al escuchar el aliento del gerente de la tienda, Ichichionksia mostró una sonrisa brillante como un ángel, que era completamente diferente a la de su hermana. Llamemos a este niño Arcángel Shimokitasawa. Esa noche, después de regresar a la habitación, Goto no podía esperar para ponerse su nueva guitarra y pararse frente al espejo. Tan, tan guapo. Dijo Goto Kazuri con cierto orgullo, pero luego vio en el espejo la guitarra que había estado con ella durante casi cuatro años colocada detrás de ella. Ah, sí, lo siento, definitivamente no he olvidado lo que quisiste decir, perdóname. Goto Ichiri se arrodilló para disculparse con su antigua guitarra y se golpeó la cabeza. Michiyo Goto, que vio esta escena a través de la rendija de la puerta, se preguntó si debería pedir a más talismanes para proteger a su hija de los espíritus malignos. Un día, en la habitación de Gotoichiri. La nueva guitarra de Bochichan es realmente genial, dijo Ichichonka mientras se arrodillaba junto a Gotoichiri. Ella vino aquí específicamente para tocar hoy, mientras que Nakamura Mine fue a trabajar como tutora en la familia Nakano. Gracias, gracias por el cumplido. Entonces, ¿vas a usar esto para grabar vídeos hoy? Preguntó expectante Ichichionka mientras miraba la computadora portátil frente a Chiri. Ah, sí. Siempre quise ver la escena de la grabación. Por cierto, Xiaoboki, publicaste un video de una canción original que fue muy popular, ¿verdad? ¿Se hizo junto con Afen? Bueno, sí, esa es una canción escrita por Afen. Ah, por cierto, alguien también encontró mi cuenta antes debido a este video y dijo que quería programar una cita para escribir una canción. Eh. ¿En serio? Es realmente asombroso, ¿y qué? ¿Estás de acuerdo? Al escuchar la noticia, e. Chichionxia también suspiró con admiración y luego continuó preguntando con cierta curiosidad. No, Fen dijo que todos son pedidos pequeños con pocas ganancias, así que no planeo prestarles atención, dijo Gotoka Suri con sinceridad. Oh, ese tipo realmente flotó para mí, pero de hecho es muy poderoso. Más tarde, Ichichionka observó a Gotokazuri mientras ella grababa el vídeo sola, y no pudo evitar sentir asombro cuando vio su actuación de super alto nivel durante su solo. Como era de esperar, el solo de Pochi es abrumadoramente poderoso. Si algún día ella puede actuar a este nivel en vivo, tal vez algunos de nosotros seamos una carga para ella y Afen. Itachi Xia no pudo evitar ponerse nerviosa tan pronto como empezó a pensar en este aspecto, ya sentía la presión cuando la banda tenía a un gigante como Nakamura Mine como líder, pero ahora de repente recordó que Chiri era en realidad el guitarrista. Era fácil ser un héroe, pero se sentía aún más estresada. Para no frenar al pequeño Voki Afen, tengo que trabajar más duro. La presentación está completa. Después de editar un poco y confirmar que no había escenas ocultas, Goto Kasuri publicó el video en el sitio nuevo. ¿Por qué nadie ha comentado todavía? Gotoichiri miró fijamente el área de comentarios debajo del video con una mirada de confusión. ¿Todavía no planeas usar Twitterings? Preguntó Ichichionxia desde un lado. Ah, no estoy muy interesado. Gotoichiri giró la cabeza y dijo algo en contra de su voluntad. Si consigues esas cosas, definitivamente te saldrás de control. Oye, simplemente mueve tus dedos y sube el video, e inmediatamente atraerá la atención de todos. El arcángel de Chimokita Sawa dijo algo demoníaco y seductor a un lado. Ah, eso. No quiero hacer lo mismo que todos los demás. Después de todo, el rock and roll es inherentemente solitario. Gotokasuri trató desesperadamente de encontrar excusas, pero en la persona a quien había que persuadir no era Hyunxiang sino él mismo. Pero no son todas las canciones pop que tocas en tus videos. Jidxiangxia se quejó en su corazón. Mira, así, todo tipo de personas envían artículos. Después de iniciar sesión en su cuenta de Twitter en su computadora, Ichichikaru continuó seduciendo a Gotoka Suri. Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantas respuestas con solo publicar una foto de un instrumento musical? Mi, nueva, G. Ah, mi nuevo equipo. Explicó Yeihyeonxia a un lado. Todos publicarán fotos como esta cuando compren un nuevo instrumento musical u otro equipo. Los instrumentos caros o únicos obtendrán muchos me gusta. Eh. Es tan fácil simplemente subir una foto. Gotoi Chiri estaba desconsolado. Empecemos a actualizar los vídeos de rendimiento hoy. La relación precio-rendimiento es demasiado baja, Gotoi Chiri se confundió. Sintió que todo lo que había hecho antes era estúpido y que existía un atajo. No lo sabía. Nada al respecto frente a él. No tengo absolutamente ninguna autoestima como guitarrista. Entonces déjame contarte una historia de miedo, pequeña Pochi, y Tachi de repente habló en un tono siniestro y apagó las luces de la habitación para crear una atmósfera. Hay una persona llamada en alguna parte y compró una guitarra de alta gama con un préstamo. Mi nuevo equipo estuvo acompañado por este canturreo mágico y ese duet recibió muchos me gusta. Pero tres días después, la guitarra de A se vendió en un sitio web de subastas. Resulta que para A, la guitarra que ya no puede recibir elogios de los demás A, ha perdido su valor de existencia. Unos días después, A envió otro duet. Tenía una guitarra nueva de alta gama que compró con el dinero de la subasta y esta línea debajo. Mi nuevo equipo. Gritó de repente Xionxia. A. Suri dijo que tenía una fuerte sensación de inmersión. Ahora estaba muerta de miedo, pero estaba realmente conmovida. Pero la autenticidad del incidente aún no ha sido verificada, bueno, aunque cada uno lo disfruta de diferentes maneras. Si fuera yo, definitivamente apreciaría el raro instrumento musical en el que gasté mucho dinero para comprar, murmuró Ichichionka con insatisfacción. Ah, esta persona, Ichirigoto encontró dos duets consecutivos de una persona. Artículo 1. Mi nuevo equipo. Artículo 2. Bajó a la venta, 400 mil yenes. Me di la vuelta y colgué el costoso instrumento musical. Al escuchar las palabras de Gotoi Chiri, Iji Chionxia también miró con curiosidad, pero miró la identificación de la persona que tuiteó, llamada mundialmente famosa. No es genial. Desplácese hacia abajo en otra página. No tengo dinero, así que hoy solo puedo comer un plato de arroz con vegetales silvestres para el almuerzo. Los helechos están deliciosos. El personaje es demasiado errático. En la lista negra, Hablando de eso, es realmente insoportable tener una persona así a mi alrededor, pero Ruyo en realidad tiene 3000 fans. El bajo de Miss Ruyo recibió casi 300 me gusta, Goto Kazuri miró el dué de Ryo llamada con una expresión pensativa. Uff, puedo obtener esa respuesta simplemente publicando una foto. Hablando de la guitarra de papá. Ichiri Goto recordó que su padre le había dicho que si vendía su vieja guitarra, se vendería por al menos medio millón de yenes. Oh, chi chan no puede convertirse en alguien como yo, recordó Ichichionxia con una sonrisa. Ah, es cierto, jaja. Punto punto punto. Tengo muchas ganas de publicarlo. Quiero publicarlo, quiero publicarlo, quiero publicarlo, pero no puedo hacerlo. El monstruo llamado deseo de reconocimiento en el corazón de Gotoka Suri era casi imparable. Eh. Publica las fotos rápidamente. Quiero agradar a los demás. Detente. Estoy apuntando a la ruta más dura. Ten paciencia conmigo. No. Yo también quiero que me noten. Yo también quiero que me noten. Ugh. No salgas, cálmate un poco, no salgas, el monstruo en tu cabeza desaparece. Y miró a agotó quien de repente comenzó a hacer un puente de arco humano y seguía girando, de repente sintió que esta habitación se había vuelto peligrosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Da tanto miedo, es como estar poseído por un demonio. Itachi Onksia ahora se arrepiente de no haber tomado el amuleto que le dio Michi Yogoto. Ah, Sia Onksia, usa esto para darme antes de que las cosas se vuelvan irreversibles. Ichirigoto encontró un pequeño martillo de la nada y se lo entregó a Ichichi. Onksia, este es en realidad un objeto que dejó cuando martillaba clavos en el espantapájaros. No si rápidamente dejó a un lado las mercancías peligrosas. Tenía mucho miedo de que Goto y chiri no pudiera pensar en dárselas y, en ese caso, tendría que encontrar al guitarrista nuevamente. Capítulo 267. Oscuridad venenosa. Si tanto te importa, ¿por qué no lo intentas hoy? Quedarás satisfecho después de subir una foto, ¿verdad? si abrió impotente la página de registro de Twitter. Nuestro guitarrista y bajista están realmente en problemas. Está bien. El registro para la cuenta de Twitter de guitarrero está completo. Ah, mi vida privada será muy satisfactoria. Por favor, cambia el avatar a té con leche de burbujas, Kazuri señaló el avatar vacío y dijo. El té con leche de burbujas tiene tal utilidad. Ah, además, la imagen de fondo del perfil debe ser una imagen que haga que la gente se sienta brillante. Ah, robemos una del LNS de Xiaorxita más tarde, luego añadió Kazuri. No hay necesidad de obligarte a actuar a este nivel, ¿verdad? preguntó confundido Ji Hyunxia. No, no podemos traicionar la fantasía de todos. ¿Un? No sé cómo decirlo, pero probablemente todos ya se han dado cuenta vagamente por tu ropa deportiva y el diseño antiestético de tu habitación que no eres el tipo de persona que quieres ser en persona. Aunque realmente quería decir lo que había en su corazón, Oka decidió retenerlo por el momento porque temía que Gotokasuri entrara en shock en el acto y provocara que la policía la arrestara. Está bien, Gotokasuri tomó una foto de su guitarra anterior y la subió a Twitter, y luego siguió el mismo ejemplo y escribió el título Mi nuevo equipo. No tenías este piano antes. ¿Qué hay de nuevo? Jihisyonxia se sintió completamente ciega. A nadie le gustó nada. Después de un tiempo, Gotoka vio su propio duet que no tenía ningún movimiento y cayó en decepción. Después de todo, es una cuenta nueva. No tengo una base de fans como Lian, así que primero tengo que aumentar mi base de fans. Quiero ver los resultados ahora. Después de un tiempo de trabajo intenso, publicando todos los equipos y guitarras que pudo encontrar en Twitter, Goto finalmente obtuvo 60. Me gusta. Oye, ya casi está terminado, ¿verdad? Dijo Jihisionxia un poco aburrido a un lado. Lo quiero más. Quiero más, me gusta. Después de buscar en vano los artículos anteriores en la habitación, Goto finalmente centró su atención en los 200 mil yuanes que sobraron al comprar una guitarra. No, no puedes, este es un fondo importante para compensar tu facturación. No puedes perderlo por el deseo. No puedes perderlo. Me voy. Después de todo, Goto Kasuri perdió ante el monstruo en su corazón y salió corriendo solo, dejando atrás a Ichichonka. Está bien que ella compre sola. Pero si me pides que haga algo casualmente, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? ¿Eh? El cable de conexión está expuesto. Ichichionxia de repente vio el cable de conexión emergiendo del hueco del armario y abrió la puerta del armario por curiosidad. Normalmente se esconde en el armario y graba vídeos. Punto punto punto. Después de abrir el armario, los ojos de Ichichionxia gradualmente perdieron color cuando vio las fotos grupales publicadas llenas de ellos. No es nada, solo vete a casa. Itachi se huyó de la escena a la velocidad de la luz y el amor de Gotoichiri Chiri todavía era demasiado pesado para ella. Al día siguiente, entre las estrellas. ¿Qué? Todo gastado. 200 yuanes? Nakamura Mine miró a Goto Kasuri que estaba llorando y se desmayó en el suelo. Realmente quería saber que ayer salió a ser tutor. Solo un día. ¿Qué pasa? ¿Qué disolí para gastar todo este dinero? No, no lo usaste para comprar billetes de lotería, ¿verdad? Trató de adivinar Nakamura Fen. Gotoi Chisato negó con la cabeza. Es eso, Nakamura Mine de repente dirigió su atención a Yamada Ryo que lo rodeaba. ¿Qué quieres decir? Ryo Yamada, quien era considerado sospechoso, le dio un codazo a Nakamura Mine directamente. HMM. N no he dicho nada todavía. Koichiri, ¿qué está pasando? No importa lo difícil que sea, 200.000 no se gastarán tan rápido, ¿verdad? Y Kuyokita se puso en cuclillas junto a Gotoi y preguntó con preocupación. En realidad, Gotoi Chibi se retorció y estuvo a punto de decir la verdad, pero una voz alegre lo interrumpió. Buenos días a todos. La pochi de ayer fue realmente mala, ¿eh? ¿Por qué están todos reunidos aquí? ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ichichionka miró a Gotoi Chisato, retorciéndose en el suelo y a todos los que la rodeaban, y preguntó confundido. ¿Quién sabe, pero Boki dijo que se gastaron los 200 mil yuanes que tenía antes. Por cierto, debe haber sucedido ayer, ¿verdad? Onxia, ¿qué hiciste ayer? Explicó Nakamura Fen. Eh. Jiji Onxia de repente tuvo un mal presentimiento. Al ver la llegada de Onxia, Gotoi Chiri se arrastró hacia él desde el suelo, aulló y dijo con voz temblorosa: Todos, todos solían enviar mi nuevo equipo, Wu. Estúpido. Ayer, Ichirigoto estaba tan emocionado que inmediatamente corrió a la tienda donde había comprado su guitarra antes, no me atrevía a ir a una tienda que no conocía en absoluto, y compró muchas cosas como pedales caros. Tienda en ese momento la señora mayor estuvo asustada durante todo un día cuando la vio comprando tantas cosas con 200 mil yuanes y también le preguntó repetidamente si era dinero negro o algo así antes de vendérselo. Pero, pero debido a esto, el número de fanáticos ha llegado a mil. Lo consoló Ichichionxia. Ah, eso es porque los fans de guitarero descubrieron esta cuenta, Kazurigoto. Oye, eso es realmente genial. La cantidad de me gusta aumentó de repente. Ahora que lo pienso, no sería bueno usar este truco desde el principio. Hay muchos comentarios, eh. Ichichionxia usó su teléfono móvil para revisar los comentarios en el Twitter de Guitarero, pero se quedó paralizada tan pronto como la miró dos veces, sintiendo que algo andaba mal con su reacción. Toichiri también se levantó y centró su atención en sus comentarios. ¿Eh? ¿Para qué compras tantos instrumentos musicales? Porque solo hay fotos de instrumentos musicales? ¿Estás practicando bien el piano? Actualice el vídeo. N. No importa, Ichichionka palmeó con simpatía a Goto Kasuri, quien ya había entrado en pánico. ¡Guau! Wow. ¡No está bien! Kitaikuyo, del otro lado, de repente miró su teléfono y exclamó. ¿Qué pasa? Is. Nakamura Feng se inclinó, y después de ver el contenido en el teléfono de Kitaikuyo, su expresión de repente se volvió mala. Las imágenes del salto de Xiao Jili en el escenario en vivo del festival cultural anterior fueron interceptadas y publicadas en línea. Les dijo Kitaikuyo a todos. Tristes noticias. La tragedia humana provocada por la actuación en vivo de estudiantes de secundaria en el festival cultural. Video. Se dice que el niño que fue golpeado todavía está siendo tratado en el hospital. No, escuché que él tiene. Descansé en paz, sin ánimo de ofender. ¿Quién está muerto? Nakamura Feng agarró el teléfono y trató de estrellarlo contra el suelo. No. Lo compré no hace mucho. Por el bien de su pobre teléfono móvil, Kita y Cuyo detuvo rápidamente la mina Nakamura fuera de control. Ah. Incluso se volvió a publicar en Twitter. Afortunadamente, ninguno de los rostros fue fotografiado. Punto 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 Gotou Kasuri se quedó en un largo silencio después de verla. Al verla así, Itachi se apresuró y continuó consolándola. Está bien, está bien, la popularidad de este tema disminuirá pronto. No hay problema. No estés triste. Perdido, murmuró Goto Kasuri. ¿Ah? Itachi Onksia no entendió lo que quería decir Goto Ichiri. Perdí el número de me gusta. wow. Goto Kasuri derramó lágrimas de arrepentimiento. Esto es lo que te importa. Perdidos, 200.000 perdidos por saltos de etapa, 200.000 perdidos por saltos de etapa, 200.000 perdidos por saltos de tapa. Solo, solo para fotografiar mi nuevo equipo, 200.000 yenes se convirtieron en 21 yenes. Solo por ese momento de felicidad. Al mirar las tres lamentables monedas que tenía en la mano, chiri gradualmente cayó en un estado de iluminación. Ahora que han pasado cosas, cálmate y piénsalo, cuál es el punto de los me gusta vacíos. No solo trabajé en vano, sino que también perdí todo mi dinero y ahora tengo que seguir trabajando. Ojalá me hubiera detenido cuando subí la primera foto, perdí la oportunidad de detenerme, Gotoka Suri se tumbó en el suelo y susurró palabras de arrepentimiento. El pequeño Voki definitivamente irá a la quiebra debido al juego en el futuro. Ah, no puedo escribir nada. ¡Guau! Wow. No puedes encontrar una banda que resuene conmigo. El tipo de banda técnica que le da a la gente la sensación de cara cara, tambor, 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 tambor. Una mujer de largo cabello negro con trenzas a los lados, estaba en pijama y volviéndose loca frente a la computadora. Todos los días solo puedo escribir algunos artículos sin valor solo para obtener clics, otros escritores simplemente están escribiendo algunos artículos radicales criticando a la banda. Si esto continúa, ni siquiera sé por qué me convertí en compositor musical, obviamente al principio fue porque no quería que bandas excelentes fueran enterradas. Bueno, después de todo, incluso si escribes un artículo en serio, nadie lo leerá. HMM. Una estudiante de secundaria que se lanza al escenario del festival cultural y golpea a alguien. Es apropiado ir aquí para conseguir algunos materiales y escribir. Un artículo llamativo. Oh. Guitarero ha sido actualizado. Los populares combos de rock japones de este año, bombas de prueba. Tocas muy bien la canción original anterior, también era muy buena. ¿Hay alguna otra banda que tenga gente de este nivel? En la entrada de la escuela secundaria, Xiuwa. Todo el mundo parece llamarla Vaya, quien es su compañera de clase. Recuerdo ir, compañero U. Es el compañero U. Debería ser un estudiante internacional de China. En realidad es un extranjero. Esperando en la puerta del campus, una compositora musical de unos 20 años, vestida como una niña con una enfermedad gordita grave, seguía deambulando por la puerta de la escuela secundaria Xiuwa. Cuando ningún estudiante salió, dio un paso adelante y le preguntó si conocía a Wu. Un estudiante del departamento de música ligera, pero cada una de la docena de personas que iban y venían lo sabían. Un estudiante chino llamado Wu. No lo conozco. A eso es todo entonces, si tienes alguna pista, por favor contáctame. La chica que fue interrogada se fue apresuradamente, siempre sintió que esta persona vestida de manera extraña parecía sospechosa. ¿De verdad hay miembros del club de música ligera que no tienen tal sensación de presencia? En este caso, solo podemos colarnos silenciosamente en el campus y comprobar clase por clase. King Mimi King Mimi. Oye! Por allá. ¿Cómo puedes entrar al campus de la escuela secundaria sin permiso? ¿Eres un estudiante de secundaria? ¿Qué estás haciendo en un lugar como este a plena luz del día? Eh. Yo, no soy una persona sospechosa. La redactora que fue atrapada por la seguridad rápidamente le entregó su tarjeta de presentación. Escritor independiente Veneno, Corazón, Oscuridad, 17 años. Es aún más sospechoso. Mi nombre es Sato Aiku y mi ocupación es redactor publicitario, ¿verdad? Sí. Aiko Sato, quien fue atrapada con las manos en la masa, solo pudo contarle la información verdadera, murió antes de abandonar la misión y se disculpó abatida. Tienes 23 años y todavía haces este tipo de cosas. Lo siento mucho. La próxima vez llamaremos a la policía si entras ilegalmente. Por favor, no hagas nada que entristezca a tus padres. Punto punto punto. Maldita sea. No escribí artículos inútiles solo porque quería. Si pudiera, por supuesto que me gustaría ser el editor de una revista de guitarra como Rockin. Dijo Sato Aiko con tristeza y enojo. En su corazón. Pero como puedo ser visto como un estudiante de secundaria, significa que sigo siendo tan lindo, jejeje. Cambiemos nuestra meta para tener 14 años a partir de hoy. Todavía vale la pena estar tan avergonzado. Sato Aiko corrió a una cafetería Ikea cercana y se sentó, mirando confundida su teléfono. ¿Pero qué debo hacer si no puedo entrar a la escuela ahora?